Buenas, buenas, ¿cómo andan? A ver, a ver. ¿Estamos bien por acá? Ahí vamos, ahí vamos. Con un poquito de delays. Excelente, vamos a ir viendo en las redes sociales, avisando de que estamos. 1877 en YouTube, che, cada vez crecemos más. Acordate de mirar la última lista de videos: Morixe a fondo, Tesla a fondo, Vuelo a fondo, oh. Banco Provincia, que hay que esperarlo un poquito, pero ya sale. Valo, tenemos una onda 5, hay un montón de información en el canal, ¿eh? Clau, ¿vas bien? ¿Cómo andas? Todo bien, buenas noches a todos y bueno, vamos con todos los traders para empezar con el pie derecho de la semana. Excelente, excelente. Ya de a poquito vamos sumándonos, vamos a ver si cuadramos. Mientras tanto, fernet en mano, un vasito. ¿Tenés algo para tomar, Clau? Un café, muy tranquilo lo Un mío, un cafecito, café, bueno. muy licor ya fue ahí a la tarde, entonces A la tarde le podemos das al mantener un poco. licor. Sí, después de comer viene bien, sí, una copita, ya es un clásico. Es un Tremendo. clásico de los fines de Eso semana. es un hábito que te hiciste. Excelente. Sí, ahí con mis viejos, bueno, es un licor casero que hacen ellos muy rico, así que bueno, nunca falta. Excelente, excelente. Vamos a saludar a la gente. Buenas, buenas. Acá tenemos. Bien, vamos a ver si de a poquito armamos la reunión. Hoy tenemos un montón de información para brindar y un montón de análisis para hacer, ¿no? Vamos a ir bajando a ver si me voy a poner a compartir en las redes el link. Ahí se suma Nicolás. Yude, muy bueno, muy, muy interesante los AT que estás cargando en la semana. Qué bueno, Nico, que te gusten. Mi idea es hacer una por día. A veces llego, a veces no llego. Y ahora lo que voy a empezar a hacer semanalmente, voy a hacer un video por semana educativo. Voy a arrancar con el MACD. Vamos a hacer un buen videito de 10-12 minutos del MACD para explicar un poquito algunas cuestiones que. Es un indicador muy tradicional, pero es bastante potente, pero si se sabe usar y hay algunos tips que tener en cuenta. Vamos a dar el SAR, el RSI. Bueno, hoy hice una lista de casi 10 temas que me gustaría ir tirando en el canal a nivel formativo. Bien, vamos a darnos 5 minutos más, así nos acomodamos y la gente de los grupos se va sumando. Planeta Trading. Voy a ir haciendo por aquí. Vamos a poner el link por acá. Bueno, a ver qué tenemos. Francisco Ortola. Un abrazo, Francisco. ¿Cómo andás? ¿Quién más? Diego Zelaya, otro amigo de la casa. Acuérdense, hoy les pongo el link. Bueno, ahora estamos en reunión de trading, ¿no? Pero lo que se viene, lo que viene, lo que viene, como dirían en fútbol de primera, se viene la masterclass gratuita, abierta de futuros, ¿sí? Ya hicimos una hace 10 días. Lamentablemente participó mucha gente, lo hicimos por Meet, no quedó grabado, pero ahora vamos a hacer una reforzada. ¿Por qué? Porque vamos a implicar más temas y voy a invitar a mi amigo Cristian, que es un máster operador de futuros. Así que nos va a estar acompañando, incluso nos va a dar algunos tips para que podamos aprender esto del operatorio futuros. O sea, acá hay que tener muchas miradas para formarse la mirada propia. Entonces, miércoles 7 de octubre, 19 horas, va a ser a través del canal YouTube abierto. Así que lo vamos a moderar de esta manera. A todos los interesados que quieran aprender un poquito más de cómo operar futuros en Argentina y no morir en el intento. Agéndenselo, suscríbanse, obviamente, así les llega el aviso, la campanita. Bueno, Masterclass Futuro, miércoles 7 de octubre, 19 horas, abierto, gratuito. La idea es que preguntes, que consultes. Y bueno, vamos a contar con Cristian, que es un máster, sabe operar futuros como pocos. Yo voy a hacer un curso que él va a estar dando la semana que viene y también quiero que nos cuente de qué se trata ese curso.
Quiero saber de qué se trata este curso. Un segundito. ¿De qué se trata ese curso? Yo también voy a estar dando un curso que es de Day Trading Futuro. Bueno, ya lo estuve publicitando por las redes, pero él tiene un curso bastante potente también. La idea es que ustedes se formen, que aprendan, que vayan viendo distintos aspectos. Ahí dice Nicolás, yo ya hice el de Hark y mi opinión está arrancando. Un segundito. Un segundito. ¿Qué dijiste? Está arrancando en una onda 5, Hark. Bueno, mira, por ser el primero valiente que se animó a pedir, ya algunos estuvieron pidiendo Hark. Ah, no, Jim, me están pidiendo. Jorge Ríos, hola Jorge, ¿cómo andás? Ahí Claudio va a estar anotando. Hola Nico, Nico Pardo, Nico, hay muchos Nicolás hoy. Ahí Claudio va a estar anotando. Vayan pidiendo los activos. Vamos a hacer los 10 activos más pedidos hoy. Y vamos a arrancar con el CCL, vamos a arrancar con el Nasdaq, con el SP500, con el ROFEX y con el Merval. Vamos a ver un pantallazo de dónde están los índices para ver qué nos esperan en el general de las acciones. Y después vamos a ir viendo particularmente los intereses de cada uno, así que vayan escribiendo y les pido gracias, les doy gracias por participar, por escribir, por compartir. Incluso si quieren ir tirando temas, vamos armando la reunión de traders. Esta reunión no es mía ni de Claudio, es la reunión de ustedes, ¿no? Es un tiempo que le dedico, que es un servicio para todos ustedes. Bueno, agéndense esto, Masterclass 7 de octubre. Voy a tirar el link para las redes sociales aguárdame un segundito, así cuadramos todo y ya arrancamos a hacer los super análisis. Estamos en directo de hoy. Un segundito. ¿Qué tal, gente? Buenas Claudio. tardes a todos los traders, amigos ya del canal. Se siguen sumando constantemente, así que bueno, vuelvo a saludar a todos. Bienvenidos, muchas gracias por participar. Y tal como dijo Checho, o sea, la idea es hacer los análisis técnicos posibles para empezar la semana ya con buenas ideas de trader y buenos activos a los que poner el ojo. Y bueno, pidan gente, yo voy tomando nota de todos y obviamente son muchos y cada vez más, por suerte, los activos que se están pidiendo. Los 10 más pedidos van a ser los que van a tratar de analizarse en esta tarde. Así que bueno, gracias a todos por participar. Gracias, Clau. Bueno, ahí estoy poniendo en las redes sociales, así todos van cuadrando y saben, porque a veces YouTube te manda la campanita, hay veces que no, pero bueno, la idea es que cada uno vaya sumándose. Lo tiramos acá por Facebook, que tenemos un grupo que es Trading desde cero, los que se quieren. Mira, hice un... Hay un grupo que se llama Traders Femenino. ¿Sí? Trading femenino, porque cada vez más mujeres noto que se tienden a. Es más, lo estoy notando en el curso. En el curso ya se anotaron 3-4 mujeres. El curso que va a empezar el 10 de octubre. Acordate, a las 9 de la mañana arrancamos por 6 sábados. Lo que es futuros también. Day trading, o sea, manejo del trading intradiario. Y principalmente sistemas de trading. Eso arranca el 10 de octubre. Y cada vez más mujeres se están sumando. Así que bienvenidas, la voz femenina para todo esto. Vamos a ver, me faltó acá, vamos en Twitter, tiramos una, pip, pip, pip. Estamos en Twitter, vamos a mandarlo, ya está, Telegram, ya está, listo, acá mandamos la información por Telegram, vamos a cerrar Telegram, vamos a cerrar Twitter, vamos a cerrar Facebook y listo. Vamos a mandarlo en el canal. Vamos a cuadrar 2-3 minutos. Vayan poniendo ahí qué activo. Acuérdense, vamos a arrancar con el CCL que nos tiene a porvenir. Porque esto decís, ganás en pesos, pero el dólar sube. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Invierto en dólares? ¿Invierto en CCL? ¿Qué hacemos, Claudio, con eso? No sabemos qué hacer, ¿no? ¿Estás ahí o te fuiste? ¡Ja! Sí, es una duda. No, yo muteo el micrófono y me tomaste de sorpresa, tuve que buscarlo para volver a activarlo. Ah, bueno, ¿Qué genial. hacemos con eso?
La verdad que es una gran verdad lo que vos decís. O sea, el dólar sube, pero bueno, obviamente, mi opinión personal, obviamente está bueno para charlarlo entre todos. Si estamos posicionados en un activo que además de tener posibilidades del alza, tenemos el acompañamiento de la posible suba del precio del CCL, obviamente, tenemos doble beneficio posible. Así que creo que es una muy buena opción para estos tiempos. No sé si es uno de los temas que querías plantear vos, y bueno, vemos la opinión de los chicos que están siguiendo el canal. A Bien. propósito, lo que les pedimos para ayudar al canal, un like sería lo ideal, ya que, bueno, mucha gente se está sumando y más gente, cuanto más like tiene el video que se está transmitiendo, bueno, respalda el esfuerzo de Sergio y de alguna manera invita a que más gente se pueda sumar también a tomar los conocimientos de estas reuniones. Excelente, excelente. Ahí, mira, lo que le leí de refilón a Denise, que dice que ver cómo está a nivel mensual, ya que arranca el mes, y eso es fabuloso, Denise, es muy buena idea. Así que, mira, vamos a arrancar con el CCL, por ejemplo, a nivel mensual. A ver, a nivel mensual, ¿cómo estamos? A nivel diario estamos en 150 pesos, pero mirá lo que es el mes del CCL, fue los meses, ¿no? O sea, yo tengo solamente acá el MACD, que es para mí es un índice tradicional y bastante poderoso. Voy a hacer en esta semana me comprometo a hacer un video del MACD, capaz que el viernes, jueves salga, donde explicamos algunos tips. Así que estate atento, suscríbete al canal para que te llegue gratuitamente esta información. Pero, por ejemplo, el CCL arrancó, venía, bueno, quieto no. Acá se empezó a mover en abril del 2018, cuando empezó a devaluar la moneda, y desde ahí no paró. Está en una onda para mí 3 en lo que es, porque esto también se evalúa a través de Elliott, se evalúa a través de lo que son digamos, las tendencias de onda. El mes está arrancando y arrancando para arriba. Hubo 3 meses verdes, pero viene con una suba imparable de lo que es, a ver, el año. El año arrancó en los 75 pesos y ahora está en el doble. Hizo un 100%, 98% en el año de lo que va el CCL. Y nos trae a mal traer, porque ¿qué hacemos? ¿Hacemos headers? ¿Invertimos en dólares? Bueno, obviamente la moneda fuerte a tener es en dólares. O sea, si vos tenés la posibilidad de hacer trading en dólares, es mucho mejor porque mantenés la calidad de la moneda. Eso, por ejemplo, haciendo day trading en London Capital Group, que también es potenciado, pero vos podés ganar en dólares. Nosotros hacemos trading en dólares, trading en pesos, con futuros en RFX, en acciones, en CDRs. Bueno, hay un poco de todo. Si tenés la posibilidad de comprar acciones, no sé, de Apple en una plataforma de afuera, mucho mejor, porque tenés la compras en dólares y obviamente teniendo una visión alcista del activo. Eso es lo que el otro día me decían. No solamente hay que saber posicionarse en CDRs por una cobertura en dólares, sino saber posicionarse en CDRs en activos que estén potencialmente a la suba, ¿no? Así le ganás al dólar y le ganás también en dólares. Esa es la alternativa. Bueno, Clau, contame qué dice ahí la gente. Estoy viendo a Jorge, a Mauricio, que están contando algo. Se sigue sumando gente a la transmisión en vivo del canal. Sergio, te comento, bueno, Maxi Sánchez, Lautaro Eras pide Banco Macro y Bima si puede ser. Tierra Pampa, bueno, saluda, muy buenas tardes a todos. Leonel Gustavo, hola Checho, pegale un vistazo a Loma. Dice Denis, buenas, mirada mensual. Maxi Sánchez pide Apple y Futuros de Galicia, RFX y Pampa. Jorge Ríos saluda también, buenas tardes, pide Meli y Nvidia. Mauricio Jiménez dice: Hola Checho y Claudio, dejo TS, que es Tenaris, Despegar y Vista. Muchas gracias. O sea que bueno, con todos los pedidos, Sergio, para hoy, Dale, ¿eh? vamos a ver si cumplimos con la mayor cantidad. Vamos a meterle pata porque tenemos una gran noche de traders para hacer. Bueno, mirá, la de todas las que me nombraron, yo me posicioné en Pampa porque acaba de romper una resistencia muy fuerte con mucho volumen. Incluso operé lo que es el futuro del Pampa, que todavía no me había animado porque no había volumen, pero vamos a debutar con los futuros de Pampa. Y tuvo un rally el viernes que fue tremendo. Vamos a ir, como lo prometido, vamos primero por los índices y después vamos a ver activo por activo. Bueno,
Acá tenemos el CCL, mucho para hablar del CCL. No tenemos más que tiene una tendencia hiper, súper alcista. Teníamos un canal de este recorrido. Acaba de romper el canal. Vos fijate que acaba de romper. El canal se había posicionado en 2 puntos en la baja. Quizás un tercero. Podemos sumar el de acá. Ahí, mirá. Me gustó ese punto. Uno. Se posicionó en este en 3 puntos, ¿sí? A la baja estamos en CCL diario y acá tenía un techo, el canal, a ver si lo estoy viendo bien, acá tenía un techo, ese techo fue roto en este momento al alza, hay que ver si qué hace ahora el precio. Aparentemente todo tiende a que va a seguir corrigiendo. Acá veo en los canales es importante, y esto es como tips educativos, marcar el medio, ¿no? El medio del canal. Y vos fíjate que cuando marcamos el medio encontramos algunas cuestiones. Encontramos que... Disculpame, Sí. Sergio, te interrumpo un segundito nomás. Nos dice Mauricio López, buenas, Checho, si podés bajar el cartel del curso, ya que no se puede ver la parte de arriba superior del el activo en donde estás posicionado. Hecho, ¿Puede dale. ser? Hecho, perfecto. Así lo tienen. Buenísimo. Bueno. Volviendo, acá en la mitad del canal también juega y bastante fuerte. Vos fíjate que acá fueron 2 puntos donde se frenó en la mitad del canal. En ese momento no lo sabíamos que era la mitad, obviamente. Después cuando rompe, o pudo haber sido un canal acá y otro canal, un segundo canal acá, pero me parece que este es el canal que manda ahora. Y la tendencia del CCL, no sé si lamentablemente para los argentinos, porque eso implica... más devaluación y más cuestiones que no hacen que... El otro día escuchaba que la moneda, a un economista que para que la moneda sea referente, tiene que cumplir con varios requisitos. Uno es que se pueda ahorrar en esa moneda. Lamentablemente en pesos no podemos ahorrar, tampoco es referencia del valor, ¿no? No es, o sea, decía que se puede ahorrar. Que sea referencia de valor y que sea referencia de intercambio. De intercambio sí, porque compramos una cosa, pagamos en pesos. Por ahora no estamos usando ni dólares ni nada. Pero no dejó de ser referencia de valor en el sentido de que no sabemos cuánto valen las cosas. Hoy te dicen, mirá, este Fernet sale 500, 1000, 2000, 200. No tenés idea de que si es caro, si es barato. No tenés con qué compararlo. Entonces... Lamentablemente la moneda está perdiendo su valor y el CCL, si hablamos de que duplicó el canal, vamos a clonarlo, si hablamos de que está duplicando el canal, esperamos en breve un CCL cerca, por lo menos hasta la mitad del canal, en 164 pesos, ¿no? Y si nos vamos de a poco al techo del canal, estamos en los 180 pesos. Así que, bueno, esta es la realidad, esta es la realidad del CCL. Vamos a ver. Otras cuestiones como ser, me voy a pasar a la plataforma que ya lo tengo acá. Esto es el Nasdaq. El Nasdaq, acordate, el Nasdaq 100 incluye a las 100 tecnológicas más potentes de Estados Unidos. A nivel mensual, al pedido de Denis, vamos a ver a nivel mensual qué está sucediendo. Bueno, a ver, miren lo que fue el Nasdaq, ¿no? Tremenda suba, se pegó. Este activo acá, acordate, está el Apple, acá están todas las tecnológicas, Netflix. Vino haciendo una suba, 3 meses de baja, suba, 2 meses de baja, esto fue lo que es la pandemia. Y hace 1, 2, 3, 5 meses consecutivos que viene al alza. Acá empezó con un mes rojo, a ver si tenemos más información. En cuanto a algún indicador, tenemos algún cruce. Vamos a poner el MACD, por ejemplo. El MACD a nivel mensual, nada. A nivel semanal, o sea, empezó el mes. A nivel semanal, el MACD nos indica baja, ¿no? Nos indica baja y hay que tener en cuenta esta línea de tendencia, ¿sí? Esta línea de tendencia que no la cruce a la baja. Vamos a ver un peldaño menor que son a nivel día. ¿Sí? Tenemos... A ver.
Inicialmente el Nasdaq venía por este carretel que lo perdió, ¿sí? Lo acaba de perder. Entonces es probable que nos... O sea, este canal que venía alcista, podemos armar un canal de esta manera. Vamos a hablar hoy de canales, mira. Lo pierde en esta forma. Todavía no recupera el canal. Hay un desdoblamiento del canal, pero acá al revés del CCL a la baja, ¿sí? El canal pega acá y hay que ver si puede seguir sobre este canal manteniéndose o si la baja se profundiza. Veremos. Inicialmente yo siempre digo, bueno, marquen una línea de tendencia por ahora con estos dos máximos, a ver si es superada. Y tenemos al Nasdaq peleando con un máximo anterior en esta zona, ¿sí? En la zona de los 11.600 pesos está peleando con el máximo anterior. Vamos rápido, guardamos el Nasdaq. Vamos rápido al S&P 500, que es el de también el que incluye las 500 empresas más fuertes de Estados Unidos. Tuvimos un retroceso en ABC. Mirá qué justo que se nota acá el ABC de retroceso a todo este swing alcista. Aparentemente pareciera que se querría reacomodar. El MACD volvió a dar compra. Un RSI tímido en 50 puntos. Sabemos que a raíz de los 60 puntos podría estar piola que marquen. Por ahora nada. Acá hay un máximo anterior en los 3.300 dólares, en este caso el índice, y está peleando contra esa resistencia. Fíjense acá. O sea, rompió esta línea de tendencia que habíamos marcado. Mira, justo el domingo pasado estábamos en esta situación, que había roto esta línea de tendencia. Esta semana fue, digamos, una semana donde se mantuvo el precio boludeando. ¿Se terminó la suba? ¿No se terminó la suba? Por ahora no lo sabemos. Por ahora está marcando quizás un nuevo máximo ahí, una nueva tendencia. Hoy arrancó verde con respecto al viernes. Esta ya vela es la vela de hoy. Pero por ahora está tímido, ¿no? No tenemos tendencia. No tenemos tendencia en el S&P 500. Vamos a ver el Merval rápidamente. ¿Estás anotando, Clau, los 10 más votados vamos a hacer hoy? Sí, o sea, está muy peleado porque está muy desparramado, o sea, mucha variedad, pero bueno, ya en breve te digo cuál es el que va encabezando la lista. Excelente. Bueno, a todos sí, vayan escribiendo y Claudio va poniendo cuál es el... Los 10 activos, yo mientras tanto estoy, digamos, viendo los índices. Siempre está bueno ver los indicadores de Estados Unidos y de Argentina, a ver cómo andamos. Principalmente el Merval, yo tengo armado una especie Merval en Elliot. Lo tengo acá. Vos fijate que habíamos visto que hubo. Acá también vamos a sacar el SAR que molesta. La idea también, un tip que te doy es mantener el gráfico lo más simple posible. Y acá hago una novedad. Pronto, en la semana voy a mandar un video que grabé ya en el bosque de Palermo y tiene que ver con la escuela de trading que estamos armando. Y en la escuela de trading vamos a dividir para la gente que quiere hacer análisis técnico, para posicionarse en futuros a más largo plazo, para el que quiera hacer profundizar el day trading y... Lo vamos a hacer a través de London Capital Group y para el que quiera profundizar en futuros a través de los futuros nacionales. Hay una buena noticia, lo que veo en el Merval. Vamos a sacar estas líneas que son los retrocesos de Fibonacci. A ver, primero vamos a ver el retroceso de Fibonacci. Acá. El retroceso de Fibonacci tenemos... ¿Dónde estamos acá? Me fui muy lejos. Si marcamos todo este swing alcista, el retroceso llega casi a los ceros, al 0,50. A ver si ajustamos un poquito el gráfico. Estamos ahí, en el 0,50 de retroceso. No llegó al retroceso 0,50 y empezó tímidamente a romper esta línea de tendencia. Vos fíjate que se da un común denominador entre, y eso es para tener en cuenta, en el S&P 500. Mira, yo había puesto acá una flecha la semana pasada. La sacamos. En el S&P 500, en el Nasdaq que acabamos de ver y el Merval, se da una correlación que tuvieron un alza fuerte, un retroceso y acá están rompiendo línea de tendencia. Los tres indicadores muestran lo mismo. Acá vos fijate que tenemos esta línea de tendencia de dos puntos
de dos máximos, es superada por el Merval en 43.600. Y si empezamos a ver una a una las acciones, quizás vamos a estar más positivos que la semana pasada, que veíamos mucho rojo. Bueno, vamos a empezar a notar en las acciones, si me lo anticipo, que es probable que tengamos más posibilidades de tener negocios esta semana, de tener posicionamientos positivos. Yo ya vi Pampa cómo reaccionó. Galicia está queriendo pasar los 115 pesos en el futuro y es una zona bastante difícil de pasar y puede hacer un final alcista. Por de pronto, el Merval rompe esta línea de tendencia. Lo ideal para volver a tener tendencia sería que supere los 47.000 puntos. Mirá, el RSI subió con fuerza a la zona de los 50 puntos, ¿sí? A la zona de los 50 puntos. Y te voy a dar un tip para poder entender el RSI, porque muchos los descartan, dicen, no, el RSI no sirve para nada. Bueno, pero para que tengas algunos tips que te puedan servir. Vos fíjate, yo siempre me vas a ver en los gráficos que marco estas líneas de tendencia, ¿sí? ¿Por qué las marco? Porque el RSI se anticipa al cruce. Vos fíjate, por ejemplo, y acordate que en esta reunión, aparte de ver activos y ver posibilidades de trading, es educativo, o sea, la idea es que podamos conversar de cuestiones educativas. Ahí, Rodrigo pide Disney. ¿Pensás que a medida que puedan abrir sus parques pueden subir mucho para largo plazo? Mira, ayer me comentaba un amigo que conoce el tema que lo que más le da ingreso a Disney son el merchandising sobre los hoteles y sobre los juegos. O sea, el merchandising es lo número uno. O sea, es necesariamente que pueda, eso es fundamental, es otra cosa, nos vamos de tema, pero es necesario que abran los parques para que vendan merchandising y crezca la empresa. Pero hoy nos fijamos en lo que es análisis técnico. Te decía, fíjate acá, esta suba que está marcada por línea de tendencia, solamente mira, gráfico, línea de tendencia, tiene un apoyo. Acá un apoyo del RSI acá, un apoyo acá, un apoyo del RSI acá, un apoyo acá, ¿sí? Y acá es este punto. Entonces, acá hay que tener en cuenta que este apoyo que está acá, que acá parece lineal, para el precio tuvo que haber sido esto. O sea, este apoyo es este apoyo, ¿sí? Y vos fíjate que tuvo acá 3 días de baja y el RSI lo había anticipado en el primer día. Acá ya había anticipado la baja. Bueno, acá pasa lo mismo. Vos fíjate que, sí, acá ya anticipó la suba antes de que dé el viernes, dio el cruce. El jueves o el miércoles, cuando estaba esta vela roja, el RSI dio el cruce. Esa es un poco la forma de entender. Sí, Clau, te escucho. Te dice acá Maxi Sánchez, dice Merval en CCL todavía no cambió la tendencia. No, Merval en Respecto a lo que CCL. estás hablando. Ah, en dólares. Bueno, ahora lo revisamos. Pero en pesos, capaz que pasa esto. El CCL es el que está impulsando al Merval y no es genuino la suba de las empresas. O sea, capaz que, a ver, para entender un poco cómo es esto, el ADR de Pampa o de Galicia puede mantenerse lateral, por eso está bueno ver el ADR. Y a nivel local, las empresas suben. La diferencia entre que uno se mantenga y en peso suba es el CCL. Esa es la diferencia a la que acomoda el precio. Por eso quizás veamos un reacomodamiento de empresas en pesos, pero por CCL. No tiene que ver con que genuinamente están, digamos, ahora vamos a ver, por ejemplo, el ADR en Pampa, en uno y otro, a ver cómo están para sacarnos la duda. Bien por el dato, genial. Pero inicialmente yo no puedo Buenísimo. desestimar que el precio del Merval, ya sea por CCL o por lo que fuera, está superando la vela anterior, esta vela anterior. Vos fíjate cómo la está superando, vamos a ver si hay volumen acá. Ah, no, no, el Merval no me trae volumen investing. Está superando la vela anterior y está rompiendo esta línea de tendencia. Para que haya una suba más importante, debería superar los 47.000. Listo. Listo, pasamos del Merval. Ahora sí, vamos a ver los activos particularmente. Voy a arrancar con Pampa porque la estuve viendo. Mirá, vamos a hacer esto que veníamos hablando, este ejercicio. Pampa ADR, ¿sí?
Pampa DR. O sea, Pampa, la que cotiza en Estados Unidos. Vamos a ver, por ejemplo, la posición mensual. Pampa está en el fondo del pozo, ¿sí? En el fondo del pozo y más allá. No, no, digamos que no está en una tendencia alcista, ni mucho menos. Está lateral en dólares. Para que haya un cambio de tendencia, acordate, marcar los dos puntos, punto máximo, punto mínimo. Y acá, aunque parezcan velas chiquitas, hay que darle bola. Primero, por dos cuestiones técnicas, ¿sí? Y acá te doy dos tips importantes. Cuando el precio se plancha de esta manera, donde hay varias, en este caso meses, que el precio estuvo oscilando entre los $9 y los 13, generalmente la respuesta es potente. La suba es potente, ¿sí? Cuando vos fíjate, se achata el precio, pum, un mes potente. Se achata el precio, pum, un mes potente. Se achata el precio, pum, pum, pum. Me parezco a Oliver Vélez que dice pum, pum, pum. ¿Lo escuchaste, Claudio? Es un fenómeno, Oliver. No, no, nunca lo O escuché, nunca Oliver lo dice escuché. así, pum, pum. O sea, es un fenómeno. Tenés que ver tradear en día el flaco y cuando cuenta billetes hace como un ruido de billetes, como que la tendencia se está llevando la Un plata. fenómeno. Un fenómeno, el negro. Lo escuché en un par de conferencias, viste, pero estaba bastante, digamos, serio, o sea, muy enfocado en el tema, o sea, no lo vi tradear en vivo, debe ser un espectáculo. Sí, pero y tiene todo, el canal de él es accesible, gratuito, hizo una masterclass el sábado, o sea, hace masterclass muy generoso. Yo lo fui a ver acá cuando vino a Argentina en febrero y verlo, lo toqué, me saqué una foto, impresionante lo que sabe, y es un tipo que tiene 30 años de experiencias y dio cátedra y está dando cátedra a todo el mundo de lo que es principalmente el day trading y también invierte a largo plazo. Pero bueno, un poco la escuela la estoy adquiriendo desde ahí. Me voy a terminar de armar un Fernet. Y Genial. Y yo mientras tanto te comento los comentarios, dale. se sigue sumando gente a esta transmisión en vivo. Sergio, Alberto Pampa dice, hola a todos, se aprende un montón acá, buenísimo. Gracias por los comentarios. Francisco Artola pide vista. Rodrigo Gómez, bueno, pidió Disney, que lo leíste. Mauro 2006 pide Loma y Vista, con lo cual Vista ya está ganando como una de las cuatro más De las 10, pedidas, bien. junto a Loma. Sí, claro, por ahora son Loma, Vista Vista, Loma, sí. Baluar y Sí. Disney. ¿Sí? Esas son las que están más pidiendo. Después, Bueno, bueno, Alvar, Nicolás yo. Pardo se suma, pide, Bien. perdón, Decime. dice Galicia Futuro tiene una resistencia en 113,50, que es el último máximo. Eso, comentario de Nicolás Pardo. Dale, lo vamos a ver. Dice, Grupo Galicia también está en el pozo. Sí, también. Excelente. En el ADR, El dice. Así que grupo bueno. Galicia, el francés, todos están en el pozo, pero te voy a dar un dato y lo que descubrí haciendo el video del francés, que lo tenés en el canal quizás una semana atrás, que están en onda 2, o sea, estuvo una tendencia onda, una onda 1, y es lo que pasa, mirá vamos a analizar esto de Pampa. El ADR, si lo ponemos en ondas, ¿sí? En ondas de Elliott. Tuvo una primera onda acá porque agarramos de un mínimo, una primera onda, y esta es una onda 2, pero va a salir una onda 3, tremenda, ¿sí? O sea, esto es lo que hay que esperar, una onda 3 que puede ser bastante tremenda. Por ahora, esta onda 2 no invalida, o sea, tenemos que esa onda 2 no quede invalidada, porque para que quede invalidada tendría que superar los $2 con 88. El precio se está sosteniendo en este punto. No es para, digamos, meterse, va, qué sé yo. Por ahora, aparentemente es precio de CCL, pero a mí me llama la atención que el precio ya está rompiendo, porque rompe esta línea de tendencia, aunque sea muy leve. Y vamos a poner dos cuestiones. Esta es la línea a matar. Vos fíjate, la línea de Perdón, Sergio, tendencia. te comenta Denis. Dice, Sí. Pampa frenó en la media de 30 semanal. Hay que ver si la supera. Es fuerte resistencia. Es fuerte resistencia. Hay una teoría, todo que tiene que ver con la media de 30. Ahí la acabo de poner, según Denis. Vos fíjate que esta es la media móvil de 30. Es un tal Weinstein que tiene una teoría armada. Habla de la media móvil de 30. Vos fíjate que como el precio siempre a nivel semanal. Es una referente, por lo menos en Pampa, mirá acá, pierde la media móvil de 30, hace un testeo en la media móvil de 30 y se derrumba el precio, ¿sí?
En la media móvil de 30 para Pampa, por lo menos ADR, es muy significativa. Acá se frena, acá la frena, acá se frena. Entonces, volviendo a lo que dice Denis, ¿no era? Si cruza la media móvil de 30 y se posiciona una o dos semanas arriba, es para tener en cuenta. Es para tener en cuenta que puede empezar un rally alcista y empezar esta onda 3, ¿sí? Esta onda 3 que se va a desarrollar en 5 ondas. Hablamos de que la onda 3 se desarrollaría 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, y así va armando una onda 1, una onda 2, una onda 3 y va sumando. Bueno, excelente. Mirá, está ahí peleándose con la media móvil de 30, que está en los $10 con 81 justo. Se frenó ahí la semana pasada. Hay que ver si la supera. Y debería superar todo este cuadrado dentro de los 12, $13 para subir. Pero fíjate, hablamos de Pampa ADR. Vamos a Pampa Nacional. Pampa, que lo que vi yo el otro día. A ver si lo puedo ver en mis gráficos de por aquí. Les voy a mostrar. Lo que yo tengo cargado de Pampa. Pampa, ok. Bueno, otra que dio el batacazo y lo voy a mostrar es Shield. Shield dio un 15% y hace 20 días la pudimos ver en el sistema. Oh, mira Pampa. Pampa sí es una oportunidad de trading, ¿sí? Esto lo posteé el otro día. Vos fíjate que acá el precio rompe el máximo anterior, que estaba en los 64 pesos. Tenemos, rompe y se posiciona arriba del precio, con una vela importante, con volumen, no, volumen bajo, el volumen estuvo un poco antes. Ahí quizás entraron los institucionales. El RSI está en 64 puntos, arriba de 60 es óptimo. Y el MACD también dio compra a nivel día. O sea, es muy probable que tengamos una buena semana de Pampa. Y para ir metiendo un poco de lo que es operar en futuros, fíjate lo que hizo Pampa. Y acá me detallo. Mirá lo que fue el futuro. La plata que pusieron en futuros y el velón que pasó desde los 62 pesos a los 66. Esto fue tremendo operar futuros el viernes, principalmente en Pampa. Yo opero, por ejemplo, en 15 minutos. Vos fíjate en 15 minutos lo que fue futuros. O sea, mucho volumen metió, que no se reflejó en la acción. Y cuando supera este máximo anterior, que lo superó acá, fíjate muy intermitente, muy intermitente. Acá empezó a haber más volumen. Cuando supera el máximo anterior en los 63 pesos, el futuro se despachó con unas velas de un 4%. Acordate que en futuro lo tenés que multiplicar por lo menos por 3 o por 4 el capital que le estás ganando. Hay un curso de futuros que arranca el 10 de octubre. Anotate, hay un 2x1 que termina hoy a las 23:59. Sale 2.700 pesos por pareja, ¿sí? O sea, sumate a un amigo, fíjate en los grupos si alguien se quiere sumar y te sumás y haces el curso. Ya hay más de 20 anotados. Tenemos un montón de gente interesada. Bueno, futuros fue tremendo. Fue tremendo. Clau, decime. Sigue sumando gente a esta transmisión y están pidiendo también de las redes sociales activos. Te digo que ya suman más de 30 los activos que están pidiendo los traders que te siguen, Checho. Pero bueno, los más pedidos son Loma, Bien. Vista, Oil, Aluar, Disney y Texar ahora. Texar, bárbaro. Bueno, vamos por Loma. Vamos a ir viendo por Loma. A ver, Loma la teníamos analizada. Mirá qué bien que analizamos aquí a Loma. A nivel semanal, acá tenemos un doble techo, que es una figura muy tradicional. Empezó a bajar. 1, 2, 3, 4, 5. Ya cumplió 5 ondas a la baja. Ahora debería haber un rebotín en ABC. Vamos a ver a nivel día qué nos dice Loma. Es una acción que todavía está muy planchada. Planchada y con tendencia bajista, Loma. Por lo menos el ADR pinta que la media móvil de 30, vamos a ponerla de 20 en día. O sea, la que vale como tips en la semana es la media móvil de 30 como referente. Y en día yo tomo la media móvil de 20 como referencia. Pero fíjate que la media móvil de 20 está tendencia bajista, una dirección muy fuerte hacia abajo.
El precio tímidamente la está tocando. La está tocando a la media móvil de 20. Tímidamente aquí. ¿Sí? Pero no logra posicionarse arriba. Vos fíjate que cuando se posicionó, hizo un testeo y hizo un rally hacia arriba, incluso para abajo. Pierde la media, acá pierde la media móvil de 20 y se derrumbó terrible. Entonces, por lo menos en Loma, si la miramos a nivel ADR, tiene que estar pasando esta línea de tendencia, ¿sí? Esta línea de tendencia sí o sí necesita para que tenga vida alcista. A ver si nos regala el RSI algún anticipo. Estos son los puntos que hay que tener en referencia. Este punto y este punto. Aparentemente está ahí, ¿eh? Está queriendo. Si el RSI rompe esta línea de tendencia, es probable que el precio también lo rompa. Y la próxima resistencia la va a tener acá, en $5 con 40. Vamos a ver Loma a nivel nacional. Y es la que hago así por excepción para ver. Loma a nivel nacional está con... No, Lowcast puse. A ver qué puse acá. Loma. Me parecía Loma Buenos Aires. A ver, ¿estamos bien? Loma Buenos Aires. Loma VIA. Loma a nivel nacional ya rompió la línea de tendencia. O sea, en pesos está para posicionarse. Pero es la diferencia del CCL. Es lo que hablábamos recién. Muy bien, Loma. Incluso ya rompió lo que siempre decimos, el máximo anterior. Fíjate que el máximo anterior está acá. Y el precio lo... Es muy muy probable que tengamos una semana verde, ¿sí? No sé si lunes, martes serán verdes, pero la semana está verde. El precio se posicionó a nivel pesos arriba de la media móvil de 20, ¿sí? Ahora la media móvil de 20 va a tender a acompañar al precio. El RSI, acá como veíamos, rompe antes. Vos fíjate a ver si lo ponemos un paralelo. Esto me gustaría que quede claro. Acá rompe el RSI y el precio estaba acá. Todavía no había roto. Entonces, esto es un anticipo de que el precio sí va a romper. Es como volver al futuro el RSI. Te anticipa el futuro. Y por ahora hay que marcar una línea de tendencia de estas características. Y te diría que ya se está potenciando la línea de tendencia, ¿sí? Ya está abriendo como un abanico. Un abanico. Puede haber algún retroceso, pero por ahora la línea de tendencia de Loma es alcista, por lo menos en los próximos días. A ver si a nivel semanal, tengo curiosidad si a nivel semanal nos da algún... Vamos a abrir otro indicador. Más allá del precio, nos apoyamos en algún indicador. Y el MACD semanal dio... No, no está dando compra. Pero tuvo unas velas potentes, ¿eh? Volumen. Volumen bajó. El punto a nivel semanal, ¿sí? Digamos, para que acompañe la tendencia, tenemos este máximo, los 152 pesos en Loma Negra. Bueno, avanzamos. Vamos a ver Vista. Vista era... Bueno, Vista... No, Vista Vista. es una de las más pedidas y bueno, a ver, Vista Oil. Y después un comentario que te dice Ezequiel Matías Carré, dice, muy rico es eso, Fernet. Excelente, Fernet con Coca, andamos bastante bien. Vista, a ver si tenemos la acción en Buenos Aires, porque también está muy manipulada por el CCL, pero vos fijate la acción, a ver si tenemos, bueno, acá vamos a ir cambiando entre la 20 y la 30, porque estamos a nivel semanal, manda la 30. Supera la media móvil de 30, esto es lo que veíamos recién técnicamente, que es muy bueno que haya superado la media móvil de 30. Con una vela potente a nivel semanal, no acompañó mucho el volumen, no acompañó mucho el volumen, pero el RSI está tendiendo para arriba y esta vela, que parece muy chiquita, fue un 17% de ganancia, que yo estoy posicionado particularmente en esta empresa. Vamos a ver hasta dónde nos lleva. La próxima resistencia a superar, estamos en esta zona, ¿no? En la zona de los 2.361. Esto es a nivel pesos, estamos en la ADR, ¿no? Esta es la zona de máximo anterior. Hablo de zona, no hablo de... acuérdate que no es un punto fijo, no es un precio, es una zona. Por ahora la media móvil estaba zigzagueando. Vamos a pasar a la de 20. Estaba zigzagueando. El precio se posiciona arriba de la media móvil de 20. Con bastante volumen el último día.
particularmente, ¿sí? Entonces Vista debería ir a encarar y, como digo yo, atacar la zona de los 2.300 pesos, ¿sí? Por ahora habíamos visto un doble piso por aquí, me acuerdo, un triple piso que se da por esta zona. El otro día con los alumnos hacíamos este ejercicio de ajustar el ojo y determinar dónde hay un triple piso, dónde hay un doble piso, dónde está un tema de tendencia. ¿Ves? Estos son puntos básicos para ver. Acá rompe la tendencia y se dispara. Hay un doble piso que es una figura. En realidad, doble techo, doble piso. Por ahora está lateralizando, ¿sí? Es muy probable que llegue a esta zona, pero hay que ver si encuentra resistencia en esta zona. A nivel vista Estados Unidos, vista Nueva York, tuvo buen volumen. Estoy viendo acá, tuvo buen volumen a nivel día, y acá sí teníamos una zona de soporte importante en la zona de los 2 dólares. Se posicionó arriba de la media móvil de 20, que venía muy directa, ¿sí? Y a nivel dólar, la próxima resistencia está acá, en los 3 dólares con 90. O sea, tiene para crecer en dólares casi un 58% vista. La veo bien. Y esta zona pasa a ser soporte y stop loss, ¿eh? Acuérdense, siempre operar con stop loss. No se manden a comprar el mercado si no vieron dónde pueden fijar un stop loss y les quede cerca, ¿no? Porque si se fue lejos el stop loss, no tiene sentido. Son todas cuestiones que se hablan en los cursos y gestión de riesgo, stop loss, saber cuánto voy a perder. Lo primero que tenés que saber, para mí, un tip, ¿no? Es no cuándo voy a salir el objetivo, sino dónde está mi stop loss y cuánto es lo que voy a perder si me toca el stop loss. Eso es lo primero que hay que saber para hacer trading. Es lo primero y fundamental. Así que, bien, sigamos. Clau, te escucho. Muchas gracias a todos por los likes. Por favor, si no diste like, ayuda al canal simplemente con un like. Y si no estás suscrito todavía, por favor, suscríbete. Y bueno, te cuento, Sergio, que hay más de 40 activos pedidos, pero Wow. dentro de los primeros puestos están Texar, Anwar, Tesla y Disney. Y siguen sumando, ya, o sea, hay activos que se están repitiendo, o sea, eso te lo voy a pasar como prioritario en breve, calculo. Bueno, en Aluar yo también estoy posicionado, les digo. Esta noche me posicioné en muchas de Aluar. Aluar yo veo esta es mi, digamos, mi visión de Aluar, ¿no? En ondas de Elliott hizo una onda 1, onda 3, que fue repotente, hizo una ganancia tremenda en lo que es 188%. Retrocedió en una ABC y acá está luchando contra una línea de tendencia. Vos fíjate que toca, retrocede, toca, aumentó el volumen, si mal no recuerdo, sí, aumentó el volumen los últimos días. Entonces, lo que se espera para el activo es que rompa línea de tendencia, rompa este máximo anterior y se vaya por lo menos a la zona de los 62 pesos. Esa es mi expectativa, ¿sí? Si no va para esa zona, o sea, por lo menos, ¿por qué la zona 62? Porque es el 0,61,8% del recorrido de esta onda 3, ¿sí? Generalmente la onda 5 recorre, por lo menos, es mi experiencia, hasta un 0,61 de toda esta onda 3. Así que esta es mi expectativa para Aluar. Como puede fallar, diría Tusan, mi stop está en los 46 pesos con 30, que es este mínimo donde perforó. Pero fíjate que acompaña el RSI. Y acá vamos a ver algo también técnico. La idea es que vos aprendas a hacer trading, no te mandes a aprendas a analizar. El MACD dio compra, es una buena señal. Y vos fíjate, vamos a comparar estos máximos con el máximo de. Vos fíjate qué diferente, qué es lo que veo yo, ¿no? Acá todavía en el precio no supera esta línea de tendencia que habíamos marcado, ¿no? No la supera. Pero en el RSI, que para mí es un salvador porque me anticipó muchas veces el precio, no solo que la superó en ese punto, acá está, estos máximos. No solamente que la superó, sino que acá hizo un pullback, ¿sí? Un pullback, no, un throwback, perdón. O sea,
retrocede, pega en la línea de tendencia y sube. Esto es muy importante para entender al RSI cómo funciona. Entonces, para mí esto es un anticipo de que el precio va a superar la línea de tendencia, quizás haga un retroceso de vuelta hasta la línea, la testee y de ahí pueda romper ese máximo anterior. Excelente con Aluar. Acá justo, Sergio, justo Emilio Oviedo te preguntaba puntualmente, dice, hola, Tillo, buenas tardes, te quería preguntar por Aluar, me posicioné esta semana y me fue bien, pero no sé si ahora va a romper su piso de los 51. Tenerlo como stop loss, o sea, tendría que romper el techo, 51-52 es lo que tendría que romper, y ponete un stop loss ajustado por las dudas que no lo rompa. Disney, para la gente de Disney lo que veo es mucha baja, ¿eh? No veo que el precio se haya recuperado. Vos fijate que tenemos el precio de por sí está bajando muy, está por debajo de la media móvil de 20. ¿Sí? A ver, para tener una idea, estar por debajo de la media móvil de 20 puede implicar esto, está por debajo y una caída tremenda. Estar por arriba es subida. O puede implicar estar por debajo de la media móvil y caer poco. Pero mientras esté por debajo de la media móvil de 20, yo no recomiendo posicionarse en ningún activo. Y también otras cosas principales, acá hay un mínimo que supera al mínimo anterior. ¿Sí? Acá hay un máximo, podría decirse. Si el precio baja a los $120, pasa a ser un máximo que no supera a este máximo. Entonces, por ahora, a ver, déjame ver si veo una línea de tendencia por acá. Podemos acomodar una línea de tendencia, me parece que, no sé si por ahí. Si es por ahí la línea de tendencia, se perdió. Si es un canal, se perdió. O sea, vista Disney la veo en Estados Unidos, la veo en baja. El RSI está en 38 puntos, o sea, debería superar los 60 para tener potencia alcista. Y el MACD tampoco da cruce, así que a Disney le bajamos el pulgar hasta que no vengan los parques. Parece que la gente va a salir de Disney. Tiene otra resistencia en 3 dólares, te leo, Sebastián. A ver, ¿cómo en 3 dólares? ¿Yo estoy mal? ¿Cuál Disney? No, Sebastián, se refiere a Vista Oil, que es la que analizaste previamente. Ah, bueno, bien, bien, Seba, gracias. Ah, Vista, leí Disney por un momento. Me está haciendo efecto el Fernet, me parece, Clau. Bueno. Que todo esto va muy, pero muy rápido, Checho. Te comento que Hark fue ahora la más pedida, o sea, pasó al puesto número uno lejos, Holcim Argentina. Así que cuando puedas, o si vas a analizar otra, todos te pedimos prioridad a esa. Bueno, esto es online. Vos lo pedís, vos lo tenés, diría una radio, ¿te acordás? Una radio que decía, no sé si era F100, lo pedís, lo tenés, bueno, mirá, automáticamente pidieron Hark, va Hark. Y lo que veo es un buen futuro para Esto es como, esto es como la bolsa. Esto es como la bolsa. De repente Hark. va una primera, de repente sube Hark al tope, ¿no? Es así. Tal cual, tal cual. Es como, viste, las carreras de caballo van cabeza a cabeza y pasa uno, pasa otro. Bueno, esta es. A ver, yo veo una buena. Mirá, me la voy a anotar a Hark para observar una semana porque veo. Yo veo alcista a Hark. Y Te veo. comento, Sí. Checho, Maxi dice, Hark, ¿puede ser la opción para los que no entramos a tiempo en Loma? Sí, mirá. Puede ser la opción. Yo veo que se posicionó a nivel día arriba de la media móvil de 20. Esta semana seguramente lidiará, hay que ver si lidiará o no con los 114 pesos. Están 112, está ahí nomás. Hay que ver si cuántos días tarda en romper los 114 pesos, que es el máximo anterior a romper, ¿sí? Un stop loss para poner es acá. O sea, que quiera posicionarse. Mira, te voy a dar otro tips que los enseño en los cursos. Una manera. Tesla, dale, dale, vamos a ver con Tesla. Tesla la tengo anotada. Una manera de posicionarse en un activo es por tercios, ¿sí? ¿Cómo sería eso? Vamos a marcar esta línea de tendencia que todavía no fue superada vos fíjate, no fue superada, pero a ver si qué correlación tiene.
Este punto y este punto hay que tener en cuenta acá, estos dos. Mirá, ya fue superada, en el RSI ya fue superada la línea de tendencia, o sea, 87% de probabilidades de que Hark rompa esta línea de tendencia, ¿eh? 87, MACD dando compra, es un buen, a nivel día estamos muy bien, a ver a nivel semana, y a nivel semana nos da lo contrario, está dando venta, ah, qué cosa esta, ¿eh? Me cambió el tema, ¿eh? Capaz que es un rebote, bueno, no sé, ahí dudo. Vamos a posicionar a nivel días, vamos a posicionar los próximos días. Debería romper los 114. Si el precio rompe los 114, o sea, la idea de trade, ¿cuál sería? Yo te voy a armar una idea de trade que lo saco así de la galera y de lo que veo, ¿no? Ponele que yo me quiera posicionar en Hark. Arranco con un 30%. Ya el lunes compro un 30% de. Suponte que voy a invertir, no sé, 30 mil pesos. Compro 10 mil pesos el lunes, ¿no? 120. Estas no son recomendaciones de compra, sino es a nivel educativo de cómo se pueden posicionar en un activo. Cuando rompe el máximo anterior y rompe la línea de tendencia, asumo otros 10.000, ¿sí? Y acá el precio puede ser que salga para arriba o puede ser que haga un poquito para arriba y después, a los 2-3 días, rebote. A ver, si me dejas. Flecha. Vuelva a testear este máximo anterior que haya sido superado. Entonces, si el precio subió, listo, estoy con 20.000 mangos adentro y estoy bien. Ahora, si el precio vuelve a testear esta zona, ahí es donde pongo mi tercer tercio de 10.000 mangos. Entonces, pongo 10.000 antes de que rompa, porque acá capaz que rompe y se vuela. Acá estoy atento para poner un 10.000 más. Y acá, cuando baja y haga, no solamente baje, ¿no? Sino que haga un poquito esto, meto 10.000 más. Entonces tengo 30.000 mangos y el stop loss lo pongo en el mínimo anterior, que en este caso estamos hablando de los 105 pesos con 55. Y esto es lo que te digo de tener en cuenta. Si yo voy a entrar en 112, antes de calcular el capital, necesito saber cuál va a ser el riesgo. Entonces, si voy a perder, si el precio rompe, toca los 105, ponen un poquito menos. Este va a ser mi stop, ¿no? Esto es a nivel. La idea es que vos tengas la caña para pescar, ¿eh? Yo te estoy enseñando a pescar, no te estoy dando el pescado. Valoren eso, por favor, les pido. Pónganle un like mínimo. Suscríbanse. Mándenle el video a un amigo. Excelente. Súmense al curso que Seguimos arranca el mes de octubre. aprendiendo, seguimos aprendiendo. Entrada escalonada, impresionante, buenísimo. Bueno, vos sabés que el clavo el miércoles a las 7 de la tarde tenemos. Le voy a mostrar, le voy a poner. Mientras me hago el fernet, le dejo esto: Masterclass de futuros. ¿Sí? Para los interesados a operar futuros en Argentina, hoy tenemos varios futuros: está el de Galicia, el RFX, tenemos el futuro de. Ahora se sumó YPF, se sumó Pampa, tenemos el futuro, por ejemplo, del bono I24. Tenemos el futuro del dólar, tenemos el futuro del petróleo, el futuro del oro. Bueno, hay muchos futuros que se pueden operar en Argentina. Y la idea es que tenemos una masterclass. Donde una masterclass la llamo para empezar a hablar. Va a venir Cristian, que es un gran operador de futuros también, a hablar un poquito con nosotros. Ahí tenemos. Bueno, yo te voy a presentar el curso que arranca el 10 de octubre. Tiene que ver con futuros, con cómo operar day trading, cómo tener un sistema de trading. Así que anotate, hay un 2x1 que termina hoy a la noche, a las 12 de la noche termina. 2.700 por pareja. Anotate, si no conseguís pareja, mandame un link y te tomo solo, no hay problema. El tema es que vos ya accedas al conocimiento, no importa a mí ganar plata en cuanto a los cursos, sino que vos tengas la posibilidad de acceder al conocimiento. Bien, el masterclass, ahí si tenés dudas de hacer o no el curso, mirate, 7 de la tarde va a ser la masterclass gratuita, abierta para hacer preguntas, lo vamos a hacer por YouTube y vamos a estar operando. ¿Será que me pongo un poquito, me armo un fernet? Miércoles Contame, 7 Clau. de octubre, entonces 19 horas.
Miércoles 7 de octubre, 19 horas, Masterclass de Futuros. Ya hubo una Masterclass pasada con muchísimo éxito, lamentablemente por un tema técnico no quedó grabada. Así que bueno, acá Sergio la va a repetir para todo aquel que quiera participar, reforzar conocimientos, va a haber nuevos tips, obviamente, y está invitado, se suma Cristian, un trader profesional, un gran trader que, bueno, seguramente puede aportar también sus conocimientos y experiencias para que todos sigamos aprendiendo. Y Excelente, bueno, Pau. cuento también lo que próximamente se viene, también el curso de Day Trading, obviamente también relacionado a futuros, el 10 de octubre, que son 8 clases, 6 clases teóricas y 2 clases prácticas, para que quiera profundizar en la operatoria y, como dice Sergio, ya no tener el pescado, sino saber pescar, que es lo importante, porque uno puede y se siente mucho más seguro si puede y sabe tomar sus propias decisiones. Excelente, bueno, no te la pierdas, Masterclass de futuros para... A ver, tres ventajas simples de operar futuros. Primero, estás potenciando el capital entre 3 y 4 veces, o sea, con 10 mil pesos es como si tuvieras 40 mil en el mercado. Estás usando time frame chicos, de 5, 15, 30 minutos, cosa que tenés menos exposición en el mercado. Y tenés un stop loss muy ajustado. Entonces ahí te explico, en el curso principalmente te explico, o en la Masterclass también lo vamos a adelantar, cómo tener una gestión de riesgo para operar en el cortito plazo teniendo un sistema, ¿no? Hay que tener un sistema de trading que te permita tener una visión, digamos, una señal objetiva, que no te influya la mente ni los sentimientos a la hora de operar. Entonces, con un sistema de trading vos puedes ser objetivo, un sistema que sea simple, que no esté complicado y que a vos te permita hacer operaciones cortitas e ir ganándole plata al mercado. Para que te des una idea, si haces un, no sé, un 3% en futuros, es como si hubieras hecho un 10% posicionado en acciones. O sea, estás potenciando el capital. No te lo pierdas porque hay mucha gente que desconoce esto. Y bueno, la idea es potenciarlo. Y una cosa que estoy viendo, que es los futuros del dólar, como ahora el gobierno va a estar liberando la zona, va a estar liberando el futuro del dólar, es para seguirlo. Yo he hecho mucha diferencia con el futuro del dólar en su momento, principalmente antes de las PASO. Y el futuro del dólar es un futuro donde te puedes cubrir si tenés deudas en dólares y aparte puedes hacer una gran diferencia de futuros. Es lo que se viene. Voy a hacer una mirada dentro de un ratito a lo que es futuros también. Bueno, me quiero seguir. Entonces, Holcim está para entrar escalonado siempre con un stop loss en los 105 pesos. Y lo que te digo, bueno, si vas a perder 100, vas a perder $7 por acción, 7 pesos por acción, ¿sí? Entonces ahí decís, bueno, ¿qué capital puedo incorporar en el trade para que yo ya sepa que voy a perder los 7 pesos? ¿Por qué? Porque si vos ya tenés asumida la pérdida, vas a poder operar sin el sentimiento, sin la cabeza, sin los pensamientos que te... Hay mucha psicología del trading, ¿no? O sea, se habla de esto. Sin los pensamientos que te van a hacer a vos dudar de las operaciones. Entonces, siempre sabés cuánto podés perder en cada operación antes de saber cuánto vas a ganar. Bien, y si querés proyectarte este trade, podemos hacer una, por ejemplo, una extensión de tendencia de Fibonacci, donde marcamos este punto y marcamos la extensión de Fibonacci. Fíjate que los indicadores están acompañando la compra. Si sumo el SAR, seguramente está en compra. Son indicadores potentes. Bien, acá tenemos. ¿A dónde puede ir este trade? Y suponete que vaya al 1 de Fibonacci sin tener mucho. Digamos, tampoco. Otra cuestión que veo es. Hay que ser moderado en lo que uno quiere ganar, porque cada vez capaz que quiere ganar un 30% y después se te escapa la ganancia por querer ganar mucho más de lo que el mercado te puede dar. Entonces, yo aprendí a acompañar al mercado con una, digamos, con un stop loss dinámico. Eso también lo enseño en los cursos. O sea, el stop loss dinámico también lo enseño en todos lados. El stop loss dinámico te permite ir subiendo el stop. Por ejemplo, acá, el stop loss dinámico puede ser el indicador SAR, ¿no? Con el indicador SAR yo hubiera comprado acá en 104 pesos y hubiera vendido acá en 122 pesos. Esto es un indicador perfecto, me viene el ejemplo. Esto es
un trade en base a un stop loss dinámico, ¿no? Acá hay otro stop loss dinámico, entro acá, salgo acá, ¿no? O sea, si suponete que el stop dinámico sea la media móvil de 20, mucho mejor hubiera sido este trade, porque yo entré cuando pasó la media móvil de 20 y recién salgo acá cuando el precio rompe la media móvil de 20. Son todos tips que te tiro para que vos puedas tener una mejor operación. La idea es que puedas a hacer tus propios trades y positivos. Te puedo asegurar, para el que no conoce, que cuando empezás a tener un planteo de trade y empezás a acertar, es una emoción que es donde te lleva a apasionarte de esto. No lo largas más. Bueno, sigamos. Entonces con Holcim me quedé un poco, pero quería explicar esta cuestión. Yo la veo positiva, los indicadores positivos, así que veo una buena semana de Holcim y digamos, una estimación puede estar en el cortito plazo en los 121 pesos, o sea, estamos hablando de casi un 8%. Este es un trade lógico, sin tirar manteca al techo. Y la otra es esta, si ve, ya se posicionó por arriba de la media móvil de 20. Si usted en los próximos días ve que la media móvil de 20 retuerce y empieza a tener una línea ascendente, bueno, puede ser que sea tu línea de stop loss dinámico. Bueno, sigamos, vamos con Tesla, que la habían nombrado a Tesla. Sí, es más, sigue pidiendo Tesla, así que bueno, hay muchos ojos puestos en este activo, Checho, ¿eh? Bueno, Tesla, te voy a Y te decir comento, algo. mientras Sí. tanto, que las que siguen en el ranking de pedidos son Texar y luego sigue AT&T. ¿Cuál? AT&T. 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 Creo que es la Sí. letra T, la sigla. Perfecto. Ahí veo. AT&T, Ahí la voy perfecto. buscando. Ahí Buenísimo. se formando un HBC en Amazon. Bueno, podríamos verlo eso también. Hombro, cabeza, hombro. ¿Dónde lo ves? El hombro, cabeza, hombro, Nazareno. Si querés, ponernos ahí y lo vamos viendo. Ahí dice, ah, mirá, Cristian, Damián se sumó el miércoles, nos vemos con Checho. Cristian nos va a dar también unos tips de cómo operar futuros y poder hacer algunas ganancias con los futuros. Bueno, estoy en un grupo compartiendo con él y la verdad que tiene mucha experiencia en el tema. Bien, Tesla, vos fíjate que si vamos al canal, acá yo hice un video que se llama Tesla Fondo, si querés revisarlo. Acá hablo un poquito más, potencio un poco mi visión de Tesla. ¿Dónde estamos acá? Inicialmente, a ver, tuvo una gran suba Tesla y está lidiando con una corrección, ¿no? Hay que ver dónde posicionamos esto. ¿Dónde posicionamos esta línea de tendencia? No sabemos dónde posicionarlo. Ponerle que lo pongamos en el último mínimo. Bueno, si esto es un ABC correctivo, este C puede estirarse hasta acá, puede quedarse acá. Si es un zigzag normal, a ver, lo que estoy viendo acá que puede estar haciendo un triángulo descendente o de continuidad, no lo sabemos. A ver, acá hay un algo. Estos son los puntos de referencia por ahora. ¿Por qué? Porque vos fíjate que acá hizo un máximo, perfecto, supera el máximo anterior. Este mínimo no supera el mínimo anterior. Este máximo no supera el máximo anterior. Este mínimo no supera acá. Y este máximo tampoco supera ahí. O sea, por ahora está haciendo un triángulo. Hay que ver para dónde sale. Por ahora, testeando la media móvil de 20. Es algo importante, la media móvil de 200, que es otro referente, nos hace indicar para arriba. Pero, los indicadores, por el MACD sigue dando venta, el RSI está en 51 puntos. Está para no tradear Tesla, ¿eh? Hay que esperar la definición. Yo esperaría que defina. Superando los $460 o que defina superando los o bajando los 350. Quizás es muy amplio este margen de operativo, son un 30%, pero acá podés perder mucha plata. Si operás acá
y no se define. A lo sumo poner una posición chica hasta que defina. Siempre que hace que boludea el precio, como en este caso está boludeando, baja, sube, baja, sube, hay que estar afuera del precio, no está, hay que estar adentro. Si estás enganchado adentro, bueno, ponete un stop loss. Decir, bueno, por ejemplo, los $350, quizás un stop muy lejos. Yo me iría, por ejemplo, a una visión de una hora. En la visión de una hora es bajista. Acá y en la China y en Estados Unidos. Fíjate que en una hora pierde la media móvil de 20, pierde la media móvil de 200 que fue testeada en este punto. Pierde esta línea de tendencia. O sea, en las próximas horas, Tesla debería seguir a la baja. El RSI da baja, el MACD da baja. En una hora, ponele en 2 horas. Mirá, en 2 horas también está dando cruce. O sea, el lunes es altamente probable que el MACD dé una baja. ¿Pero hasta dónde? Bueno, hasta este triángulo que estamos marcando, ¿sí? Hasta este triángulo. Esta pasa a ser una zona relevante, la de Tesla. La zona de los 300, $400 pasa a ser una zona relevante. Vos fíjate que rompe esta línea de tendencia y bajó con fuerza, ¿sí? Las últimas horas de Tesla fueron un 8% de baja. Nada, por ahora boludeando Tesla, no se metan, no se enganchen. Vamos a TIT. Vamos a la T, a ver si nos trae TIT. Futuros a TIT en Nueva York. Sí, correcto. El ticker es la letra, el ticker es la letra T y bueno, es en este momento la más pedida de las que quedan por analizar, Checho. Bien, hay un comentario. Ahí dice, Checho, me tengo fe para Tesla, que suba. Mirá, yo te doy un consejo. No te tengas fe, no te tengas fe, porque lo que importa, lo que vos pensás o crees o la expectativa que te creas, te va a jugar en contra al momento que tengas que salir por stop. ¿Sí? Te lo digo sinceramente porque uno se crea la fantasía en su cabeza, dice, no, esto va para arriba, va para arriba, va para arriba. Y el mercado te dice, no, flaco, estás equivocado tu visión, esto va para abajo. Y vos, testarudo, de no querer salir, porque si tu visión es al alza, bueno, es donde no aplicás el stop y donde perdés plata. Yo te doy consejo, no tengas expectativas. No digas, va a ir para arriba, va a ir para abajo. No tengas expectativas. Solamente hay probabilidades. El gráfico te marca probabilidades de suba o de baja. Y dale bola a la realidad. El otro día escuchaba a Oliver Vélez, un genio, que decía que nosotros estamos pensando en el futuro. Yo creo que va a subir, yo creo que va a bajar. Las noticias van a salir buenas. El balance va a ser bueno y va a subir. No. Error, hay que estar en el presente, hay que ver el activo, cómo se mueve, el precio, cómo se mueve en el presente, no lo que va a ser en el futuro, ¿sí? Vos estás viviendo el presente, no estás viviendo el futuro. Uno puede proyectar el futuro en base a ondas de Elliott, en base a lo que fuera, pero la acción, el precio, el price action, o sea, como es la acción en el precio, es en el presente, no en el futuro. A ver, fíjate a IT&T que la estaban pidiendo. Vamos a ver un poquito más en detalle a IT&T. A ver, vos fíjate lo boludeando que estuvo el precio acá. A ver, esto me refiero. Hay que agarrar. Yo en las series del canal puse cazadores de tendencia, porque esto es lo que hay que agarrar. No perdamos tiempo en esto. Esto es una pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo, pérdida de plata. AT&T no define y estamos a nivel mensual. Más allá de que haya meses buenos, meses malos, está a nivel mensual, en una lateralización importante. A ver, acá tuvo meses desde el 1984 a. También tiene que ver con el nivel el tiempo que vas a estar en el mercado, si vas a estar unas horas, si vas a estar unos días, si vas a estar unos meses. Pero fíjate lo que fue esta línea de tendencia de este activo. Casi un 1020% también, en 6.000 días, hagan el cálculo en años, ¿no? Pero el que se posicionó a largo plazo en este activo anduvo bárbaro en este periodo, hasta el año 2001. Acá, el que se posicionó a largo plazo perdió tiempo y perdió plata. Y el activo sigue boludeando y está más para bajar que para subir. Vamos a nivel semanal.
A nivel semanal está todos los indicadores en baja. Media móvil de 200 por arriba del precio, media móvil de 20 por arriba del precio. El MACD dando ahí tímidamente, no quiso dar cruce a la baja, pero a ver, podemos esperar un rebote y puede ser, no sé, debería superar esta línea de tendencia y el precio debería superar. Esta es la línea de tendencia que mandan ahí, ¿no? Porque acá hay mucha acumulación de plata. Una línea de tendencia inferior es esta. Pero a ver, otra de las grandes enseñanzas de Oliver Vélez. Lo nombro porque es un genio, chaval. Media móvil de 20 hacia abajo, a no ser que te vayas en short, no es conveniente entrar. La media móvil es la que direcciona el precio. Fíjate, acá direcciona el precio. Acá una curvita, boom. La media móvil de 20 le tendrían que poner una flecha en la punta porque es donde dice, che, flaco, el precio va para abajo. Eso es lo como tip básico, básico para inventar. Natalia Torres dice, no, no fe, exacto. No hay que tener fe ni tener expectativas porque las expectativas juegan en contra en el momento de tomar decisiones, que las decisiones las tenés que tomar en frío. No en base a expectativas. Yo he perdido mucha plata en base a expectativas. Y he aprendido mucho en base a no tener expectativas. Bien. Sigamos, Clau. Texar. No, Texar, ¿la vimos o no? Texar. No, te digo que es una de las, o sea, de las nacionales es la que está ahora en la cima del ranking, término Argentina, la más pedida para el análisis, así que vamos al ámbito nacional. Bueno, Tesla es lo contrario a lo que estamos viendo en T y T. Vos fijate, media móvil de 20 ascendiendo, ¿sí? Esto estamos a nivel semanal, ¿eh? A nivel semanal. El precio tocó dos veces en la media móvil de 20, semanal. Un RSI que está bien porque está arriba de los 50 puntos, andamos bien. Esta es una zona de resistencia en Texar, que estamos hablando de los 43 pesos. Pero vos fíjate, media móvil direcciona para arriba. Más allá que tenga una semana mala, para que tenga una baja Texar debería bajar este precio, que es este mínimo anterior. Estamos hablando en casi los 33 pesos, para que haya un cambio de tendencia fuerte hacia la baja. Vamos a ver a nivel diario. A nivel diario me gusta. MACD dando compra, RSI perfecto, con buen puntaje. Y acá tenemos, mirá, atacó la zona de lo que te decía, 42 pesos, retrocede. Vuelve a atacar, retrocede y retrocedió fuerte. ¿Sí? ¿Retrocedió cuánto? Retrocedió casi un 18%. Siguió boludeando y acá volvió a tener un impulso alcista para intentar romper esta resistencia. El precio se está resistiendo acá en los 42 pesos con 70, 43 pesos. Pero a ver, volvemos al punto. Fíjate cómo que el precio se apoya en la media móvil de 20. ¿Sí? Se anota en la media móvil de 20. El precio, la media móvil de 20 está dirección alcista, amigos. Por acá estuvo boludeando, boludeando, pero acá, fíjate cuando retomó la alza. Acá podemos hacer la triple Nelson, le digo yo, ¿no? El posicionamiento en tres veces. Hacer no sé, un ejemplo. El primer ingreso, ahora, no son recomendaciones de compra, ni siquiera me quiero acercar a recomendarte por ahora, ¿no? Vamos a armar, te dije, Claudio, que vamos a armar la escuela de Planeta Trading para principiantes, para avanzados y para profesionales. Los que quieran, los principiantes van a tener un curso de AT gratis, accesible al curso de AT, y vamos a hacer un vivo por día, no, un vivo por semana, con los que se anoten al servicio. Yo no quiero explayarme acá, pero la idea es pagar una mensualidad y vos tengas acceso a videos que ya vivimos pasados, a videos que vamos a hacer a futuros y principalmente hacer un coaching de los activos que vos vas a estar con este aprendizaje haciendo tus propios análisis. Te vamos a hacer una devolución desde Planeta Trading
Y bueno, hay más cosas. En London Capital Group vamos a hacer una sala de trading. Estamos con Claudio armando un poquito. A ver, a los que estamos afuera de es tarde para entrar en Texas, mirá, te voy a decir, Alejandra. Qué bueno, Alejandra, cada vez las mujeres se están sumando más al trading. Hoy se sumaron. Tuve tres chicas que hoy me dijeron que van a hacer el curso que empieza el 10 de octubre. Así que a las chicas las invito. Tuve, bueno, Moira, que está haciendo el curso de AT. Laura, que hizo también curso de AT, una de las primeras mujeres que tenía, no sé, un auto. Capaz que ya lo cambió con todo lo que aprendió. Laura, si estás ahí, decime si cambiaste el auto con todo lo que aprendiste del trading. Pero cada vez más mujeres están sumando. Yana, bueno, no sé, Natalia. Veo más nombres de mujeres y la verdad que las felicito. Y está muy bueno tener la visión femenina en este mundo que a veces es muy machista. El trading es muy masculino. Yo, las estadísticas Uy, me estoy quedando sin cosa del celular. ¿Qué pasó? Bueno, las estadísticas de mi canal, del canal de Planeta Trading, da que el 98% son varones. Y el 2% mujeres. Así que esa estadística se tiene que balancear. Tiene que haber más mujeres haciendo trading. Bien, a la respuesta que me decís, a lo que me dice Alejandra. Es tarde para posicionarse. Para mí no es nada tarde para posicionarse en Texervo. Fíjate que el MACD apunta para arriba. El RSI está en 58 puntos. Está bastante bien. A ver, si queremos armar un trade, yo lo armaría de esta manera. Ponele. Me posicionaría. Lo lógico sería que esperara que supere. ¿Sí? Que supere por ejemplo, comprar en 43,20. ¿Sí? Eso sería un trade conservador. Esperar a que supere esta zona, comprar en 43,20 y esperar, no sé, un 10%. Tampoco esperen, o a no ser, como les digo, si la media móvil de 20 puede ser su stop dinámico, lo pueden usar. Vos fíjate que acá supera la media móvil de 20 y todo este trade, si con esta lógica hubiera durado un 86%, ¿sí? Toda esta suba. Sergio, Clau. te transmito, hablando de la media móvil de 20, una pregunta que te hace Jorge Ríos. Te dice, Checho, ¿la media móvil de 20 la usás en semanal o diario? La media móvil de 20 la uso en diario. En semanal la dejo puesta, pero lo más adecuado para usar en semanal es la de 30. Pero es la de 30. En realidad equivale a la de 200 en día, una cosa así. La de 20 estás muy más cerquita del precio. A ver, déjame pensar una cosa más, la media móvil de 9. Esta es otra potencia, o sea, los que manejan cruces de medias, vos fíjate, cruce de medias de la 9, cruzó la de 20 y el precio estuvo muy cerquita a la de 9. Muy cerquita a la de 9. Acá cuando rompe la de 9 y se posiciona abajo de la 9, recién ahí empieza a corregir en un ABC. Pero acá la que mandó en esta tendencia súper hiper alcista fue la de 9. A ver, Coach Clifton dice, me gusta tu forma de analizar el trading, tu forma de hacer AT me parece muy valiosa y eso es como vos sabes, yo no soy tan de AT, pero conociendo el tema recomiendo tu modelo desde este lugar. Bueno, gracias, Cristian. Genial, buenísimo viendo de una persona tan experimentada como vos. Cristian es una persona que le mete al futuro y está ahí. Sabe muchísimo. Y lo vamos a tener, por suerte, lo vamos a tener Gracias, el Cristian. miércoles en la Masterclass. Miércoles 7 de octubre, 19 horas, Masterclass gratuita de futuros, con la participación de Cristian junto a Checho Trader. Bueno, ahí Alejandra agradece, gracias a vos Alejandra por participar. Súmense en el canal, hacen un favor, suscríbanse los que no están suscritos, así les avisan todas las novedades que tenemos. Me comprometo en la semana a sacar un video para lo que es MACD, explicar algunos tips para cómo saber operar el MACD. Y después haremos el SAR, el RSI,
Voy a empezar a meter más contenido formativo al canal y no tanto de, sí, también tenemos esto de cazadores de tendencia, a ver dónde están los activos, pero a veces son tantos activos, tanta dinámica que nos sobrepasa el día a día. Entonces, vamos a ser más formativo para que vos puedas formarte con el canal. Excelente. Bueno, más gente se está sumando. Mira, me está llegando mensaje de que se suman al curso, así que sumate, hay un 2x1 hasta la medianoche, te espero en el curso que arranca el 10 de octubre y bueno, ya sabes de qué te hablo. Clau, decime, ¿cómo seguimos? Te digo que, bueno, el ranking se sigue moviendo, muchas ya fueron analizadas y las que están quedando para analizar son Nvidia, una de las más pedidas, Amazon, otra también que está encabezando el ranking y se está sumando también eBay. De eBay te comento algo que está transmitiendo Gustavo de Guernica. Dice: Hola, me llamo Gustavo de Guernica, te felicito por los análisis. Acá viéndote y mateando con mi esposa Daniela y mi hijo Leonardo. Qué Te quiero guay. preguntar por eBay y Baba. Bueno, eBay también, porque te están pidiendo también de redes sociales, así que yo te hago una síntesis de todo. Igual, repito, voy tomando nota y obviamente después yo te paso el listado y si queda alguna afuera, que obviamente hay muchas que van a quedar afuera, pero vos las vas a tener anotadas como para ver si podés ampliar durante la semana el análisis de alguna de estas pedidas también en este vivo de YouTube. Excelente, me gustó eso que estén con la familia. La verdad que yo a veces me pongo a hacer trading y viene Agustín, mi hijo, Tommy, me dice, ¿qué estás haciendo, papá? No, mira, le explico lo que estoy haciendo y se recopan. El otro día viene Agustín, mi hijo menor, y dice, che, me parece que eso va a la baja. ¿Estás seguro? Le digo, yo estaba dudando y ¡pum! Se vino un rally a la baja tremendo. O sea, él ya está pensando, teniendo el ojo antes de que yo me ponga a analizar, o sea, están aprendiendo, los chicos aprenden muchísimo, imagínate, manejan el Fortnite, manejan estos videos que a uno le cuesta, a uno adulto, yo me puse a jugar al Fortnite y la verdad que es chino básico para mí, esto lo manejan de taquito los pibes, los que aprenden desde muy chicos, desde muy niños, así que está bueno que esté la familia, que estén los chicos sacándole el miedo al mercado, sacándole los temores de lo que es la operación. Pero cuando estos chicos sean adolescentes y sean adultos, puedan generar sus propios ingresos. O por lo menos cuidar su capital, sepan dónde invertirlos. Esa es un poco la educación financiera que lamentablemente no está en todos los colegios, ¿no? Educar financieramente. Che, a mí nadie me dijo qué hacer con los activos. Me decían, o plazo fijo o dólar. Después aparecieron los fondos comunes de inversión, las acciones, los bonos, los futuros. Pero bueno, uno va aprendiendo a medida que va avanzando. Che, te felicito. Y porque estás en familia. Especial dedicado a la familia, vamos a hacer eBay. ¿Veiste eBay y Baba? Vamos a ver eBay. Vamos a ver a nivel de Estados Unidos eBay. Me gustó eBay. A ver, ¿qué tenemos con eBay? eBay, nada. Por ahora tuvo. A ver, saquemos la media móvil de 9. No, no la vamos a sacar porque tuvo que ver la media móvil de 9 en este canal alcista, ¿sí? Que hizo eBay. A ver, la voy a sacar un minuto para que entendamos esto. Canal alcista de eBay, ¿no? Si me pongo a analizar un poco las ondas de Elliott, puede ser que esto sea un 1-2, el 3 puede ser acá, 4-5, ¿sí? Y acá hay una corrección para continuar al alza. O sea, esto es una primera onda de Elliott. A ver, vamos a ver si algunas estadísticas me respaldan. Vamos a ver si hizo, por ejemplo, Elliot también es otro curso que estamos promocionando. Tenemos 5 videos para Elliot. Por ahí vas a ver las referencias. Gracias por lo del análisis de hoy. De nada, maestro. Bueno, tenemos. A ver, vos fíjate. Mira, esta onda 3 superó las expectativas de mucho. Y se posicionó casi en el 4,6%. No. A ver, ¿cómo entendemos esto? Esta primera onda 1-2, que es la primera onda que hace eBay, ¿sí? A ver, acá. Mínimo. 1-2. La onda 3 llegó a 4,6 veces la onda 1. Para que tengan idea de la dimensión de lo que hizo eBay.
O sea, en todo el proceso alcista hizo casi un 125% en dólares. O sea, si vos tenés una acción, estabas posicionado en dólares en eBay, bueno, ahora que está haciendo eBay, está corrigiendo, ¿sí? Entonces, el proceso correctivo de Elliott, hay por lo menos 6 o 7 estructuras mínimas. Hay zigzag plano, hay zigzag irregular, hay triángulos. Bueno, hay distintas formas que puede corregir el activo. En este caso, lo que podemos ver es que está corrigiendo, si vemos con Elliott, una primera onda 1, 2 y 3, ¿sí? Esto es un primer zigzag de corrección, donde saquemos el alza, saquemos las ondas superiores y nos quedamos con esta corrección. ¿Dónde hizo la corrección eBay? ¿Hasta dónde está llegando el retroceso, digamos? Espera que esto sabía que me iba a pasar. ¿Hasta dónde está llegando el retroceso? Vos fijate que tenemos desde el punto mínimo del swing alcista hasta el punto máximo. Vamos a sacar algunos valores para no mezclarnos. Lo más probable de las correcciones de este tipo es que lleguen al 0,5 por 0,5, o sea, la mitad. Para tener idea, los $43 puede ser un punto. Mirá, a ver, lo que veo, mirá, eBay corrigió justo hasta el 0,382 de Fibonacci. ¿Quiere decir que terminó la corrección? No, no quiere decir que terminó la corrección, pero hay altas probabilidades que este ABC sí sea bueno y de acá arranque una onda alcista en 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? O sea, hizo todo un proceso alcista, una corrección de todo este canal y puede hacer esta onda. Pero hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque este es un punto bastante firme, el 0,382 de Fibonacci, ¿sí? Lo estamos analizando desde ondas de Elliott. Los indicadores no están muy claros, están como que todavía no tienen, no están en tendencia alcista. Para lograr este 1-2, esperaría mínimo que supere este punto. O sea, si vos te tenés que posicionar en un activo, deberías esperar a que supere los $54 con 44 centavos, ¿no? Que el precio rompa al alza este máximo, ¿sí? Porque ahí quedaría un máximo ascendente y un mínimo. El mínimo no superó al mínimo anterior y acá empezaría un ciclo alcista. Por otro lado, vamos a marcar una línea de tendencia uniendo este punto y este punto, que es más o menos lo que hizo en Aluar. ¿Se acuerda que Aluar tiene está luchando contra esta línea de tendencia? A ver, este es un punto probable que rompa máximo anterior y toque esta línea de tendencia. Acá el precio tiene dos opciones, como todo, o sube o baja, ¿no? O sube y se va a atacar esta zona, que es el máximo anterior en los $60, o retrocede un poco, toma fuerza y vuelve a romper. Esa es una son probabilidades que yo veo habitualmente en los activos, ¿no? O sea, choca acá, encuentra resistencia, baja y retoma. Ahora, si supera esta línea de máximos, ya el stop loss lo ponemos en el mínimo anterior. Este es el mínimo anterior, los $51 en eBay, lo que debería estar mandando. Por ahora no, por ahora manda este mínimo en los 47. Si supera el máximo, subimos el stop a 59. Esa es otra forma de ir. Otro tips importante, cómo ir subiendo el stop loss, que yo lo uso bastante. Suponete que yo entro cuando rompe algo básico, ¿no? Rompe el máximo anterior, mi stop va a estar en el mínimo, acá. Rompió los 31, mi stop queda en los 28. Supera, baja, cuando vuelve a superar este máximo, cuando vuelve a superar este máximo, automáticamente mi stop lo pongo en este punto, que nunca lo toca. Acá hace un máximo, retrocede, lo supera, mi punto de stop sube. Hace un máximo, lo supera recién en este punto,
mi stop loss sube ahí. Bueno, eso es una forma de acompañar el precio. Y mira, si yo hubiera hecho esta técnica, el stop loss todavía no me hubiera sacado del activo. Todavía estaría en stop loss en los $46 en cuanto a la suba. Bueno, excelente, Clavo, ¿cómo seguimos? A full con el análisis técnico de hoy. Te comento que el Chelo que había pedido Tesla dice: no todo es tener fe, como dije hoy, pero la acción da últimamente para arriba. Dice: las FANG, que son las tecnológicas, van a dar sus subidas si sigue lo del COVID en Europa. Gracias por lo del análisis de hoy. Y Sí. bueno, te comento que en el ranking de más pedidos está Nvidia, Envidia. NVDA, ¿no? Sigue Amazon, tenemos a Cresud también ahí siguiendo los talones de los pedidos. Así que bueno, vos dirás Bueno, lo que se puede analizar, vamos en Checho. ese orden. Vamos con Nvidia. Bueno, eBay, nada, está bueno. Las tecnológicas están corrigiendo, eso sabemos. Vamos a ver hasta dónde. Y si vuelve un rally al Nvidia SNB, Nvidia Corporation. Bueno, Nvidia. Bueno, Nvidia, mirá, Nvidia da el rally que hizo. ¿Ves? Mira lo que te decía recién. Acá se da en este activo esto. Hubo una suba importante, un canal paralelo, subió, hubo una corrección fuerte. Vamos a ver dónde dio esta corrección. Suponete que subimos desde el mínimo del swing hasta el máximo del swing. El precio corrige, a ver, es un 61. Sí, exactamente. Corrige hasta el 61.8 de Fibonacci. Y corrige en forma de ABC. Corrige en forma de ABC. A, B, C. Y de ahí arranca otro rally alcista. O sea, cinco ondas hacia arriba. Una corrección que llega hasta el 0.61 de Fibonacci. Y se toma otro, perdón, rally alcista. Acá está marcado bien este canal, otro canal. Los precios suelen ir por un canal, como el agua va por un río. Bueno, los precios se acomodan a un canal. Vos fíjate que el canal lo está perdiendo, y eso es lo que me llama la atención. O sea, este canal alcista, que tuvo un punto acá, un punto acá, un punto acá, lo está perdiendo. Es más probable que tenga un poco de corrección. Esta última vela en 522 de Nvidia puede traer un poco de corrección, ¿sí? Me estoy por quedar sin celular, así que Claudio, vas a hacer mis ojos. No me suena esta corrección todavía. Fíjate que los mínimos no subo. Sigue habiendo este max. El punto para Nvidia, para hacerlo corto, debería superar los $576 para entender que esto no va a estar boludeando un rato largo. Y para abajo va a estar. Esta es una franja donde puede boludear el precio, ¿no? Entre 468 y 576. Ya se está yendo del canal, ¿eh? Se está yendo del canal. Está perdiendo el canal que la trajo con un alza. Entonces, es muy probable que Nvidia repita esto, ABC, ¿no? Todavía no con tanta fuerza, pero suponente que esto es una que es un impulso hacia la baja, un B que es un impulso hacia la baja y nos espera un C. Si repite este formato, a ver, fíjate cómo es un calco. Sube el activo, ABC corrige. Sube el activo, ABC. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Corrección para después seguir al alza. Los indicadores, nada, no nos dan, no nos aportan mucho. Sigamos con Amazon. Amazon. A ver, mira, me agarré el. Oh, a ver, una cosa es Estados Unidos, otra cosa es nacional. El CCL vimos que está en tendencia alcista, entonces es probable que vos veas que los shares se desacoplen de los precios que están en Estados Unidos. Amazon, agarré CDRs, está tremenda, tremenda tendencia alcista. ¿Sí? El que puso en Amazon su plata
no solamente le ganó el dólar, sino está cubriendo su capital. Por ahora tenemos esa línea, esta línea de tendencia. El MACD está perfecto, el RSI está con 64 puntos. Amazon la veo bien hasta que no pierda ese canal. Vamos a ver rápido Cresud. Cresud. Pregunta por Amazon. Sí. Alguien preguntaba si había, se estaba formando un hombro cabeza a hombro. Ah. Te digo bien, ¿quién preguntaba por el tema de Amazon? Si no me Pará. equivoco, era Nazareno Machado. A Si te ver, puedo explicar Amazon, vamos a así. volver a Amazon, pero vamos a ver Amazon Estados Unidos, a ver. Porque ahí no vi hombro cabeza a hombro. Pero puede ser en la de Estados Unidos que en el Nasdaq. Acordate que Amazon la. Bueno, a ver, mirá. Volviendo a Nvidia y a un poco esta. Rally alcista. Recorre un canal. Vos fijate que los patrones se van repitiendo y repitiendo y repitiendo. O sea, rally alcista, canal. Entonces es muy probable que acá esté haciendo un ABC. ¿Sí? ¿Dónde puede terminar este ABC de Amazon? Hombro cabeza a hombro, no lo veo. No veo un hombro cabeza a hombro. Ponerle que acá no veo un hombro cabeza a hombro, ¿eh? Para nada. Vamos a ver de este todo rally alcista dónde puede terminar esta baja. Y puede estar corrigiendo hasta el 0.5 de Fibonacci, el 0.3, el 0.5, el 0.8. En esta zona debería frenar el precio, pero no lo sabemos, ¿no? Entonces, por ahora, Amazon se ve baja. Sí, no, no, no inventemos la pólvora. Los indicadores están igual que Nvidia. La única que puede salvar es que rompa una línea de tendencia por aquí, uniendo los dos máximos. O sea, el ABC. Si esto es ABC, una corrección en zigzag que también tiene, fíjate, ABC acá y ABC acá. Las ondas corrigen en tres movimientos, o cinco puede ser. Pero acá tenemos a. Aparte de esta A está compuesta por un ABC y este B está compuesta por ABC, ¿sí? Vamos a cambiar el color para que se note, pero y la C, que es la más potente en cuanto a las bajas, esperamos en 5 movimientos. O sea, la C se espera en 5 movimientos, o sea, para tener un poco en cuenta esto. 5 movimientos. ABC puede hacer esto. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Este es el movimiento que puede ser la corrección de Amazon a futuro. Mínimo debería superar. A mí esta vela que dejó el viernes me indica que va a ser más corrección. Pero bueno, como todo uno puede equivocarse. Pero esta es la visión, como diría. ¿Te acuerdas, Guillermo Nimo? Como hablamos siempre. Por lo menos así lo veo yo. Claudio, te escucho. Perfecto. Te digo, a ver, de todos los pedidos, vamos al ámbito nacional, quedarían CEPU, Central Puerto, Cresud como las principales, y bueno, le habías prometido a uno de tus seguidores, Baba también, que había pedido eBay, no sé si se puede cumplir con eso, Dale. vos dirás, Sergio. Dale, vamos a ver Cresud, vamos a ver Baba, vamos a ver Cepu. Cepu, el RFX me habían pedido también por ahí. Apple, bueno, Apple tiene un dibujo muy similar. Vamos a ver un banco también, que no vimos nada de bancos hoy, así que vamos a ver un banco. Cresud, por ahora Estados Unidos, nada, como vimos en muchos ADRs estamos en el fondo del mar. ¿No? Vos fíjate que Cresud está más potenciado, o sea, tuvo una baja tremenda Cresud. Yo el otro día decía con YPF, o sea, hasta que no vean un cambio de tendencia, no insistan en activos que, por lo menos nacionalmente, no podemos operar hacia la baja, porque esto sería una línea de tendencia que debería romper Cresud para poder posicionarse. Quizás pueda estar dando algún rebote técnico que tampoco lo veo. Está en una zona de soporte y esto es más baja. Si ponemos, por ejemplo, la media móvil de 20, está mirando hacia baja a nivel semanal, a nivel día, ¿qué tenemos? También, a nivel día vemos baja en Cresud, ¿no?
Por ahora, para empezar a tener algún tipo de esperanzas en Cresud, debería estar rompiendo los 3 dólares con 0,8. Cualquier otro movimiento tiene que ser movimiento por CCL, no porque la empresa, ¿sí? Esos son los puntos a romper. El 3,08 porque tenemos esta línea de tendencia a la baja, rompe la media móvil de 20 y supera el máximo anterior. Recién acá, arriba de los 3,08, tiene un poco de vida. Cualquier movimiento alcista en la acción nacional tiene que ver con el movimiento de CCL, no con la acción madre, que es la que está en Estados Unidos. Vamos a ver CEPU. Central Puerto. También vamos a analizar la del exterior para saber si tenemos chance a nivel nacional. CEPU, vos fijate, está en una etapa correctiva tremenda. Ni siquiera tendencia ni bajista ni alcista. Recién tocó tímidamente la media móvil de 20 y retrocedió fuerte hacia la baja. Volvamos al punto. Siempre. Línea de tendencia. Esto me canso de hablarlo, pero es algo básico. Línea de tendencia máximo anterior. ¿Sí? Recién en esta zona, arriba de los 2,40, 2,30, a esta zona es la que tenemos que estar viendo. Principalmente acá. Esta zona es la que tendría que estar viendo. O también lo que hago a veces es un rectángulo de esta forma, ¿no? Tiene que superar esta línea de tendencia ahí, ¿no? Para que empiece a tener algún tipo de vida a nivel nacional, a nivel alta. Vamos a ver a BABA. BABA me encanta, BABA. Pero viene en retroceso, BABA, me parece. A ver, Baba viene bien, Baba. Tuvo la línea, tuvo un canal que lo pudo recuperar. A ver, un canal. Fíjate, este es el canal de Baba. Vamos a acomodarlo ahí. Este es un canal medio irregular el canal, pero media móvil impulsa hacia arriba. Acá hay un máximo anterior que todavía no lo supera en la zona de los 300 dólares. Un MACD dando compra. A ver a nivel semanal cómo estamos con BABA. El RSI está medio raro, pero no es para darle bola. O sea, a nivel semanal, fíjate la dirección de la media móvil de 20, ¿no? La media móvil de 20 marca la tendencia. A nivel semanal, para mí, BABA debería tener más swing alcista. Claudio, te escucho. Bien, te recuerdo, Checho, los bancos que están pidiendo, que están Bradesco, Galicia, Banco Patagonia, Banco Macro, ¿qué más? Banco Galicia, Patagonia, Bradesco, Banco Macro, y bueno, Bien. esos son todos los bancos que estoy viendo a simple vista. Excelente, y vamos a Como ir. para elegir a Superville también pidió, si no me equivoco, era una trader femenina. Pero bueno, Dale, Superville elegir me alguno, gustó. ¿no? O Mirá, vos verás. excelente, vamos a Galicia. Galicia, Alejandra Gil, perdón, Superville, ahí me acordé bien. Alejandra, Dice, buenísimo. Superville, Checho, puede ser que esté por dar compra. Ahora lo investigamos, Alejandra. Vos fíjate que esto es lo que te decía de. Vamos a ver a nivel semanal el ADR de Galicia. Tremendo. Vamos a ver una posición más arriba. Esto es Galicia ADR, ¿no? Un precio que llegó a estar en los 100, en los 78, en los 83 dólares. No, 75. Llegó a estar 70 dólares, 75. Y de acá hizo un retroceso muy importante. Vos fíjate, si la línea de tendencia mensual, que también se apoyó una, dos, tres, cuatro veces, y acá con esta baja tremenda, que habrá sido las PASO, ¿sí? Sí, julio, agosto del año 2019 fue las PASO, esta baja tremenda. Vos fíjate que a nivel mensual, Galicia, ¿sí? Estamos en baja. Estamos a nivel baja. Puede haber algún retroceso, hubo 3 meses buenos, 2 meses malos, 3 meses buenos, 2 meses malos, pero la tendencia es bajista. Recién ahora, fíjate que está dando un cruce a nivel mensual que está bueno. Entonces puede haber algún tipo de recuperación. Vamos a investigarlo un poquito más de cerca de Galicia. Semanal, sigue Dice tendencia bajista. Natalia Torres, está para llorar, Galicia. El Galicia está para ser en futuros short. Lo que ve divert va, yo he ganado esta semana, en la anterior, haciendo short en futuros.
Los que no se pierdan el curso porque es una manera distinta de hacer trading y uno puede ganar al alza y a la baja. Entonces, el Galicia te da la posibilidad de ganar a la baja. Cuando baja, a veces es uno de los tips que yo tengo con respecto a los cursos. Vos fíjate, el precio sube por ascensor, ¿sí? Y baja, perdón, sube por escalera y baja por ascensor. Lo que acá tardó, vamos a equiparar un mismo desde este punto, bueno, desde este punto hasta el máximo, ¿cuánto tardó? Tardó, vamos a ver el nivel tiempo. Tardó casi 800 días y subió un 245%. Bueno, lo que duró 800 días, acá lo hizo en 220, 217, o sea, 4 veces menos el tiempo duró la baja que lo que subió el alza. Entonces, sube por escalera, baja por ascensor. Entonces, las bajas, si vos aprendés a shortear, a ir a la baja, son mucho más potentes, mucho más violentas. Cristian no me deja mentir que opera futuro habitualmente. Las bajas son más potentes y es la que más plata te dejan. Vos primero vendés y después recomprás, más barato. Entonces, tenés la posibilidad de hacer una diferencia a la baja. Toda la gente está, en Estados Unidos se puede. Y en London Capital Group también se puede operar. En Argentina las bajas se pueden operar solamente con futuros. Por eso, insisto, el curso arranca el sábado que viene a las 9 de la mañana, el 10 de octubre, por pareja 2.700 mangos. Nada, es accesible. Buscate una persona. Y si no tenemos persona, mandame que puedo hacer alguna excepción. Y Cristian también está dando un curso que nos va a contar bien el miércoles, pero también es para el sábado y domingo que viene, porque él tiene una visión distinta de operar, no con análisis. Pero tiene mucha, mucha información y sabe muy bien cómo operar futuros en Argentina. Así que estate en la masterclass del miércoles porque va a haber mucha información al respecto. Bien, hoy por hoy te digo, en Galicia estamos a nivel semanal baja, por lo menos a nivel ADR. Estuvo boludeando el precio, media móvil bajista. Cualquier reacción debería superar en el ADR este precio, los $7 con 80. Y después se va a enfrentar, una vez que supere los $7 con 80, el precio se enfrenta a la media móvil de 20, la debe superar y ahí empezar un proceso alcista. Mientras no haga ese movimiento, el MACD da compra, está bueno esto, está dando compra a nivel diario, pero vos fíjate que acá también dio compra, esos son los tips que voy a ver si dejo un video. Acá también dio compra y siguió bajando. Entonces, el MACD hay que saber entenderlo, el RSI hay que saber entenderlo, no es toda señal, hay señales falsas también que hay que saber evitar. La línea de tendencia marcada por el ADR en Galicia está en este punto, o sea, el precio debe superar el máximo anterior, superar la línea de la media móvil de 20 y superar la línea de tendencia, para luego ir a encontrarse con esta zona que marcamos acá en los $10, que es una zona de resistencia, ¿sí? Por el contrario, si esto es un rebote, hacemos un retroceso de Fibonacci. Mira, fíjate que en los $10 está junto con los 0.50. Esto es algo probable que haciendo zigzag vaya a llevar el precio hasta ese rebote, ¿no? Pero la línea de tendencia de fondo sabe lo que es bajista, no es alcista. Vamos a ver Superbill. Pará, vamos a ver Galicia a nivel nacional. En realidad, Galicia a nivel nacional, cualquier movimiento que haga está más cerca de la línea media 20. También dio compra a nivel semanal, a nivel diario. Puede. Pregunta acá Natalia Torres, Sergio, si es triángulo y bandera bajista. No sé, Natalia, si te referís al Grupo Galicia No, sí, o... ya sé a lo que se refiere. Mirá. Ella dice esto, la bandera bajista es un mástil, ¿sí? Un mástil de este estilo y acá un canal en retroceso, en retroceso. Esto es una figura, vamos a ver, mira, vamos a ir al Mataburros que antes era el diccionario, ahora es Google. Bandera bajista, a ver qué nos trae. Fíjate, esto es lo que se refiere ella. Viene el precio bajando, hace un canal y sigue bajando. A ver, vamos a ver esto. Patrón de bandera bajista. Baja, caída. Acá te damos tips
de aprendizaje. Seguinos por el canal Playta Trading, comentanos, compartilo. Tenemos mucha, mucha información y mucha experiencia para transmitirte. Acá, baja en caída libre, hace un retroceso, consolidación y caída. Eso es muy probable. ¿Quién lo dijo, Claudio? Natalia Torres es quien está observando ese gráfico, Sergio. Exacto. Bueno, Natalia, ¿cómo andás? Me parece muy acertado tu opinión porque, a ver, acá baja el activo, hace una consolidación y sigue bajando, consolida. Es una visión, hasta que no defina esta zona, la visión es compartida bajista. Si hace lo que es la bandera bajista. Aclara, Chicho, aclara en el ADR, dice Natalia. Se ve mejor. Ah, que se ve mejor en el ADR. A ver. A ver. Bueno, tenemos. Esto es lo que dice Natalia. Bandera bajista. Consolidación. Acá tenemos un canal. Un canal paralelo. Consolidando. A ver, en lo que es la bandera bajista. Si se rompe este canal, la proyección, bueno, estoy en... Esto se va a agrandar porque es tipo el formato que tengo, pero la proyección es hasta los 4 dólares con 10. Ya nos iríamos de este mínimo anterior, de esta zona. Pero bueno, sí, la tendencia de fondo es bajista, no, no, no cambia eso. Puede haber algún rebote. Sí, puede haber un rebote a nivel nacional, principalmente por lo que lo dé el CCL, pero por ahora el ADR no está. Vamos a ver el Superbill que decían por ahí y el macro debe tener. Sí, te voy a pedir también Bradesco, porque se está sumando también Marco Solís con el mismo pedido, así que si se puede cumplir, Bradesco sería uno de los bancos que más se está pidiendo. Y te hago un par de comentarios, dice el coach Cristian, rectifica o verifica, dice, sube por escalera y baja por ascensor, que era lo que estabas hablando con el Claro. análisis anterior. Y Así sí, que bueno, y bien. Leti pregunta si para futuros del Grupo Galicia te guías por ADR o local. Mira, el futuro del Grupo Galicia lo miro, chusmeo un poco el ADR y el local, pero me focalizo en el futuro. O sea, en lo que está haciendo el precio en ese momento en el futuro. No quiero ver otras cosas porque si no me voy de foco. Incluso no veo casi indicadores. Veo el precio, cómo está reaccionando en ese momento, en el futuro. Porque es como que el futuro copia lo que está haciendo el ADR y el local, pero no puedes estar la cabeza en tres gráficos. Entonces me focalizo solamente en el futuro. El futuro de Pampa, tengan esta semana, por favor, va a bajar un poco porque va a corregir toda la suba que tuvo el viernes, pero el futuro de Pampa en 5 o 15 minutos... Me parece que Pampa es una de las acciones que puede dar la novedad en esta semana. A ver, también está Transener, bueno, muchas cosas que no vimos, pero ahí las eléctricas pueden estar. Superbill lo mismo, estamos en un... Se copia a lo que viene haciendo el Galicia, ¿sí? Igual, mismo formato. Ni la vamos a analizar porque analizamos Galicia recién, pero mismo formato. Baja fuerte, por ahora consolidación. Hay que ver a veces el precio toca la media móvil de 20 y sigue bajando. Vamos a Bradesco, que debe ser algo distinto porque Brasil está distinto. Bradesco, a ver si lo puedo poner. Me parece que era Bradesco. Banco Bradesco, Estados Unidos. Vamos a ver el ADR. Vamos a verlo en Estados Unidos, cómo estamos. Banco Bradesco. A ver. No, a ver, Genial, lo ¿vale? había pedido Natalia, lo pidió también Marco. A ver, Bradesco hizo un swing alcista interesante, ¿sí? Donde rompe el máximo anterior. Puede estar haciendo un patrón de cambio de tendencia, pero nada, todavía nada. Debería superar esta zona que se formó acá, un techo. Acá formó también un canal paralelo. Este es un canal. Acá al contrario, porque tiene un swing alcista, corrige,
está en la base del canal, ¿sí? Nada, todavía por ahora es para mirarla de afuera, agradezco, ¿eh? No hay nada que indique que haya que posicionarse. Debería superar esta zona, los $4,3, que es el máximo anterior, pero todavía tiene un swing bajista importante, o sea, está corrigiendo casi un 22%, corrigió toda esta suba. Esta suba duró, ¿qué duró? Un mes y dio un 68% de ganancia. Ahora está corrigiendo en un patrón de corrección, una estructura correctiva de toda esta suba. Bueno, Clau, no sé, vos dirás, yo ya me parece que por hoy dimos un montón de cosas, vimos miles, yo tengo contados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Por lo menos 20 activos vimos hoy, íbamos a dar 10, dimos el doble y hablamos un Sí, montón de el cosas doble, técnicas. correcto. Así que les pido a la gente que se quedó afuera con respecto a los activos. Nada, espero que lo importante, más allá de que si sube o baja mi activo, es que ustedes vean su gráfico, vean el gráfico del activo que están posicionados y todos estos tips que estamos tirando a través de estos vivos o lo que se ve en el canal, ustedes lo puedan aplicar, ¿sí? Lo pueden aplicar a su inversión. Decir, che, primero definir la tendencia, está en tendencia alcista, bajista, está en un rebote. Bueno, y de ahí ver qué esperar, ¿no? ¿Qué esperar para el activo? Bueno, Clau, no sé tú, pero yo me voy a comer algo. Me parece que la gente también debe estar Perfecto, hambrienta. sí, ya es la hora de la cena, se está sumando gente recién ahora. Nacho B, hola, dice recién, llego, saludos desde Mendoza. Nacho, sí, ya se revisó Hark, seguramente Checho lo va a subir este vivo para que lo puedas ver en diferido, así que bueno, no te pierdas los análisis y los invito a todos nuevamente para recordar a quien quiera operar futuros, no se pierdan el miércoles 7 de octubre a las 19 horas. La masterclass, perdón, gratuita de futuros que va a dar Checho y se va a sumar el coach Cristian también, o sea, imperdible los tips que van a tirar para que podamos operar cada vez más esta forma de day trading que nos viene muy bien, digamos, es una especie de operación acelerada, ¿no es cierto, Checho? Porque lo que vos lográs, a lo mejor operando en acciones en varios días de espera, de suba, de baja, lo podés hacer directamente operando en futuros y te permite la operación al revés, o sea, en short. Cuando baja, también se puede ganar algo de capital. Exacto, o sea, vos potenciás el capital por lo menos entre 3 y 4 veces. Podés operar movimientos chicos, o sea, gráficos de 5 o 15 minutos. Hay gente que opera en un minuto, pero es más arriesgado, tenés que tener mucha más profesionalidad, como Cristian, por ejemplo. Podés operar en 30. Yo opero en 15 minutos generalmente, o a 5 me puedo tirar, pero me gusta mucho. Tengo ya una estrategia formada que se llama el Checho System, es un sistema de trading objetivo, simple y rentable, que tiene que tener esos tres formatos, lo que es el sistema. Esto lo vemos en el curso online que hago, que arranca el 10 de octubre. Mandame un mensaje al teléfono que ves en pantalla si te interesa aprender este tipo de cuestiones. Teniendo un sistema de trading, vos podés operar estas, digamos, gráficos que son de menor temporalidad y son más rápidos. Pero así potenciás entre 3 y 4 veces el capital en el mercado. Tenés muchas ventajas para hacerlo. Bien, entonces lo que viene es el curso de Cristian también, que nos va a presentar el miércoles, nos va a presentar su curso. También es imperdible la forma de enseñar que tiene. Yo lo voy a hacer, yo me comprometí a hacer el curso con Cristian porque me parece que vale la pena todo lo que él va a dar. Está en el curso mío. Tenés la masterclass y se viene lo que viene la escuela de Planeta Trading. Estate atento en las redes sociales porque esto es enseñanza pura. Vamos a arrancar con distintos niveles de aprendizaje, pero la idea es que todos puedan incorporarse a hacer trading. Vamos a hacer escuela para todos. La idea es enseñarte a pescar, no darte el pescado porque el pescado te lo da cualquiera. Hay más de 15, 20, 30 servicios que te dicen de compra-venta, pero
La verdad que yo no me siento bien con esos servicios porque las veces que lo usé no sabía qué estaba haciendo. Está lindo, comprás, vendés, ganás plata, pero en realidad si querés saber lo que estás haciendo y querés capitalizar y no depender de un tercero para realmente hacer buenas inversiones, te recomiendo que hagas los cursos, que te capacites, que hagas mucho trading en cuanto a demo, que hagas mucha práctica. Esto no es, en la semana voy a presentar un video que lo hice en el Bosque de Palermo, unos 10 minutos que te hablo de trading, pero la idea no es un proceso de un mes. Había un flaco que decía, gané un auto, me compré un auto en un mes haciendo trading. Mentira, humo, chamullo. El trading tenés que tener tiempo, paciencia, dedicación. Te puede llevar meses o años aprender a ser rentable en trading. Si te dura meses, sos un privilegiado. Pero bueno, ese tiempo, ese proceso lo podés acortar haciendo cursos y practicando. Bueno, Clau, me despido. Les mando un abrazo grande. Acá están los cursos. Hasta las 23 y 59 queda el 2x1 abierto para que te anotes en el curso y puedas aprender un poco más. Clau. Altamente recomendables, o sea, lo digo como cursante actual y bueno, como muchos de mis compañeros de curso les ha servido ampliar los conocimientos y animarse a tomar las propias decisiones, que es, como vos explicabas recién, lo ideal, o sea, no depender de otra persona y tener capacidad de analizar inclusive si lo que otra persona